Saludos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Cronómetro Cero, como viene siendo habitual cada semana, martes 9 de la noche, en directo para buena parte del archipiélago canario. En nombre de todos los que formamos este equipo de Cronómetro Cero, gracias por seguirnos también cada semana con toda la información del mundo del motor. Hasta que comience la competición, que ya quedan prácticamente dos semanitas, pues haciendo tertulias como hacemos cada año. Hicimos una con las chicas, hicimos una con los organizadores de rally y esta noche toca con los organizadores de montaña. De antemano pidiéndole disculpas a la escudería Motor Abona, al amigo José, que nos despistábamos de él y nos despistábamos de la subida de San Miguel. Mil disculpas. Algunos compañeros de los que están aquí, dice, falta nada más que la escudería Motor Abona. Mía culpa. Así que mil disculpas desde aquí, como digo, a la escudería Motor Abona. Hablaremos un poquito de ello y también buscaremos la fecha. El resto de los organizadores del Campeonato Interinsular de Montaña están con nosotros. Y digo bien, interinsular porque tenemos representantes de montaña y del Hierro y también de La Gomera, pero el resto sería, si estuviese la Isla de La Palma, del campeonato provincial. Como digo, todo preparado para llevar una charla, espero, una tertulia, que sea del agrado de todos ustedes, y que, bueno, pues que incluso puedan participar con los WhatsApp. Se acerca ya la competición, esta semana se presenta la subida de Palo Blanco, será el próximo viernes en el norte de la isla de Tenerife. Voy a pedir un poquito de disculpas, me siento raro porque está muy alto y me saturo yo solo. Como digo, el próximo viernes se presenta ya la subida de Palo Blanco, que bueno, pues la siguiente semana la vamos a tener ya arrancando el campeonato provincial e interinsular de montaña y también en la isla de Gran Canaria. Usted que nos ve también en Gran Canaria, pues sabe que la subida Juncalillo se está preparando ya para la segunda semana del mes de marzo. Todo en marcha ya, y hablando de la provincia de Las Palmas, pues ya tenemos presidente, ya oficialmente. La semana pasada teníamos dos, ya nos quedamos con uno. Ya Miguel Ángel Toledo han dicho que no, y nos hemos quedado con Miguel Ángel Domínguez, como digo, como presidente de la Federación Provincial de Las Palmas, para que arranquen ya los calendarios en la provincia de Las Palmas y arranquen también la entrega de trofeos de Fuerteventura, de Lanzarote y, como no, de Las Palmas, de Gran Canaria, porque todo eso está un poco parado. No sé si podemos ir ya con Cristina, porque me decían que me enrollara un poquito, es lo que a veces dicen en la tele. Agüita, ¿cómo habla? Agüita, a veces lo que nos dicen por aquí, que sigamos hablando por cualquier circunstancia. Fue lo que pasó hace un momentito. Cristina, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a todos, como siempre, un martes más. Yo bajo la velocidad, ya ven, yo hablo más despacito, más calmada. Como siempre, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de la pequeña pantalla en casa, muy cómodamente en el sillón. También los que nos ven a través del Facebook en cualquier parte del mundo. Como siempre, 647-130-110, me ponen el nombre, el apellido, desde dónde nos ven. Y aprovechando que tenemos, como ven ahí, la grada llenísima de gente hoy, tenemos bastantes organizadores, pues alguna preguntita, alguna duda que tenga, pues aquí siempre la leemos y se las trasladaremos muy de la mejor manera posible. Claro que sí, pues esperamos su WhatsApp con esas preguntas también. Vamos a ir saludando a cada uno de los organizadores para que tengan su espacio, para que hablen de su prueba, de sus patrocinadores, del dinero que les sobró del 2019, cómo se lo gastaron, cómo se presenta el 2020 para cada uno de los organizadores de montaña, y que tengan ese ratito que intentamos que cada año estén con nosotros, porque a lo largo de la temporada muchas veces nos dice la gente, oye, que no me entero de las pruebas que hay, es que no nos da tiempo a hablar de lo que va a haber, porque lo que hubo nos come las dos horas de programa. También con lo que nosotros alegamos, a veces nos comemos mucho más. No perdemos tiempo, vamos con los organizadores, que este tiempo quiero que sea de ellos y que lo aprovechen para lo que crean oportuno. Cualquier queja con los propios pilotos, cualquier cambio, agradecer a los colaboradores, a la gente de la escudería, que aprovechen este momento de televisión para buena parte del archipiélago canario. Dailo, único de Canarias, que ahora mismo representa a nivel nacional dentro del Campeonato de España de Montaña. En este caso, Pepe Rodríguez, luego me tire de los pelos. El de Pepe Rodríguez, autonómico regional. Luego nos lo explica un poquito más, de la escudería Arona a la Escalona. Pero la subida ya es hora. Dailo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Simpli, muchas gracias por la invitación. Nada, encantado de que hayas venido, y me imagino que trabajando ya, aunque vamos a hablar primero del 2019, trabajando en el 2020, como decimos, ¿no? Sí, no nos queda de otra, ¿no?, que trabajar, porque el tiempo va corriendo y se nos echa encima, y cuando nos queramos dar cuenta, pues estamos a dos semanitas de la prueba, o sea que ya llevamos dos mesitos así trabajando en la prueba. Este año lo tienes mucho más fácil, te digo por qué. ¿Por qué? Porque el cabildo te dirá, Dailo, pasa. ¿No? Tienes ahí el cabildo, el presidente. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad, probaremos, y si es así te lo cuento, no te preocupes. Sí. Hombre, quiera o no que el alcalde del municipio sea ahora el presidente del cabildo, al margen del tema que estuvo el municipio también, un orgullo también, ¿no? Sí, no cabe duda, ¿no?, que tengamos a Pedro en el cabildo, yo creo que nos va a ayudar. Si solo falta que ver que las promesas que nos hizo en campaña el colectivo del motor se cumplan, y creo que el otro día hubo una reunión donde por lo pronto está el tema de entregar documentación para permiso
va a ser bastante más fácil, o no nos va a llevar tanto tiempo porque no vamos a tener que tener un plan de seguridad redactado, tener un reglamento redactado, sino simplemente se va a solicitar el permiso con algo de documentación, pero no tenemos que tener todo ese trabajo previo hecho, con lo cual esperemos que eso conlleve a no tener que esperar hasta el viernes de la misma prueba, ¿no?, por tener el permiso en la mano. Darle tiempo y esperar. Esperar, desde luego que sí. Bueno, pero vamos a ir saludando a más organizadores de la isla de Tenerife y también tenemos de la isla de La Gomera y del Hierro, representantes en la noche de hoy. Por cierto, Pedro Trujillo, como lo decía hace un minutito, el presidente de la escudería Guajilapa, esta tarde nos mandaba un WhatsApp y dice, aquí está el ferry, pero que no salen de La Gomera. Parece que los problemas hoy, como está el mar y el viento, pues ha hecho que el naviera Armas pues no viajara de La Gomera hacia Tenerife. Vamos a hablar de la subida a los loros. Saludamos a Johnny, que está con nosotros, el que está al frente del comité organizador. Y es que Johnny Pérez es un poco el representante de la escudería Proges de Arafo. Johnny, buenas noches, bienvenido. Cipriano, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación. Encantado un año más de que estés con nosotros y compartir y que nos digas. Oye, por cierto, ya que estás aquí, que no se me olvide, que no hemos hablado de la tierra. Te desvinculaste del tema del rally de tierra, pero va para adelante, me han dicho, ¿no? Sí, va para adelante el rally de tierra. Me alegro muchísimo por la escudería que lo ha asumido. Consideramos que si otra escudería pues lo puede sacar adelante, pues por el bien del automovilismo, preferible que lo saque otra escudería y tendrá todo nuestro apoyo, todo lo que necesite, material, lo que quiera, con tal de que saque el rally adelante. Eres el afortunado de los que están aquí porque vas a percibir las perras del campeonato regional de montaña. Es tu prueba, la del campeonato regional, dice. Bueno, hasta el sábado, que es el campeonato, es el, la asamblea. La asamblea, perdón. No sí, se si sabe. Alguien cotiza más, a lo mejor te la quita. Bueno, pues no lo sé, ya eso ya es una decisión de la propia asamblea que aprueben los canarios. De la asamblea de la Canaria, y ahí pues nosotros la solicitamos desde septiembre, octubre del año pasado, y bueno, a esperar la decisión, si nos dan el autonómico o no. Sería un orgullo tener el autonómico, y creo que hemos trabajado durante estos 4 años atrás bastante fuerte y con muchas ganas para poder optar al autonómico y más adelante a otras cotas mayores. Y bueno, vamos a ver si todo sale. El día 11 de octubre, por ejemplo, estuvo aquí, que eso de ahí no lo sabe, estuvo un representante de la española viendo la prueba y demás, y un poco para que nos asesoraran en los pasos que tenemos que dar. ¿De la española? Sí. ¿Ah? Fíjate, cuando Juan Luis Cruz, bueno, todavía participa, pero cuando estaba en activo y fue subcampeón de España de montaña, decía que la prueba de Canarias que mejor sería del campeonato de España era los loros, porque no molestaríamos a nadie, está cerca de la propia capital, hay hoteles ahí en las caletillas. Habló muy bien de una de las pruebas, trazado, sitio, para que fuese el campeonato de España. Hombre, queda feo que yo mismo lo diga, porque bueno, mejorando lo presente, como se dice, ¿no? Bueno, creo que el trazado, el ancho del trazado, cómo está el asfalto, el sitio, las vistas. Molesta a poca gente. Exacto. Solo tenemos un hándicap, pero bueno, estamos en proceso. ¿La cacería de los conejos en la zona? No, el parque de trabajo, ese es el hándicap. Pero bueno, y el presupuesto, que se triplica por el actual. Entonces, claro. Johnny, gracias por haber venido y aceptar nuestra invitación, y ojalá que se aproveche bien este ratito de montaña para hablar en el día de hoy, ¿te parece? Muchas gracias. Loli Guanche es la organizadora de la subida de Tamaimu y es la presidenta de la escudería Barria Motorsport. Loli, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Cipriano, buenas noches, Cristina, buenas noches a todos los compañeros y a toda la audiencia de Canal 4. Qué bien te lo pasaste con la tertulia de las chicas aquí, ¿eh? Además, pero de maravilla, yo decía de broma y ahora me van a canear mis compañeros y yo decía, son más divertidas las chicas. Yo los oso esto. Es broma. Es broma, no, la verdad que siempre estoy bien arropada con mis compañeros, pero lo pasé muy bien la semana pasada con las chicas. Loli, te lo decíamos el otro día, que aunque no era el tema, pero te lo decía, tiene que ser un orgullo, ¿no?, ser la presidenta de una escudería de automovilismo y de la rampa de Tamaimu con la historia que tiene, ¿no? Claro que sí, la verdad que yo lo comenté la semana pasada, desde que me dijeron que, o me propusieron ser la presidenta de la subida a Tamaimu de la escudería Barlea Motorsport, pues yo, hombre, eso asusta un poco, también te lo Totalmente. Digo, asusta un poco porque es una gran responsabilidad, pero no ni más ni menos que la que tienen mis compañeros aquí presentes, pero claro, es que la rampa de Tamaimu tiene una historia muy importante y muy bonita, que yo, pues bueno, mínimo tengo que seguir esa estela y si es posible mejorarla un poco, que bueno, que estamos en ello, cariño se le pone. Tú no te quejas como yo ni de dinero, porque el ayuntamiento es uno de los ayuntamientos ricos de,
del sur de Santiago del Teide y con lo que está haciendo. Que da igual, nos vamos a quejar igualmente. Ah, te queda igual. Todos nos quejamos de dinero, porque es lo que pasa. Siempre necesitamos muchísimo dinero para preparar cualquier prueba y por mucho que haya, siempre, siempre va a ser poco. Hablaremos y aprovecha el espacio para la gente aquella que se merece en realidad que le demos las gracias, Loli, por poder tener automovilismo y poder seguir contando cosas de una rampa tan bonita como Domingo. Claro, hay muchísima gente, principalmente como tú acabas de comentar, el Ayuntamiento de Santiago del Teide, a su cabeza don Emilio Navarro y el concejal ahora, Juan Carlos, que el concejal de deportes. Que no le gustaban los coches, pero agüita, se está metiendo de lleno. Es increíble, porque además me pregunta un montón de cosas y le va preguntando a todo el mundo sobre el mundo del motor. Él es de fútbol, claro. Ha jugado al fútbol prácticamente toda la vida. ¿No me conocía pero a mí? Se está... A ver, 30 años en esto, no le gustan los coches. Ahora, efectivamente, pero ahora le están gustando y está interesándose muchísimo. Bueno. Y de hecho hoy coincidimos en un programa de radio, un programa que hicimos en Radio Isora. ¿Radio Isora me suena? Te suena, ¿no? Sí, a mí también me suena tu cara. y bueno, y me decía, ya estás preparando algo, ¿no? Imagínate, ya está con ganitas de la subida. Pues bienvenida y aprovecha. Vámonos a la Isla de la Gomera, Juan Luis Alonso, uno de los veteranos junto con Pepe Rodríguez. Y bueno, y Batista, claro, son los tres más veteranos los que están aquí. Juan Luis, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. La escudería Gomera Racing, que no para ya con el Rally Sprint, con la prueba de montaña y con la clásica, que está haciendo una invitación cada año muy importante en la isla. Pero hoy nos centramos en la prueba. El año pasado hiciste la degollada y este año vamos a cambiar. Pero un orgullo también, aunque vives en Tenerife, por eso estás aquí, porque si no el amigo Pedro no pudo venir hoy con el tema de los barcos. Pero bueno, orgullo también de poder organizar cada año tres pruebas en la Isla de la Gomera, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ahí nos hemos metido ya hace 4 años, llevamos haciendo 3 pruebas todos los años, ¿no? Cuesta una isla menor, pues cuesta sacar adelante, pero gracias a las instituciones que se vuelcan y nos apoyan, pues ahí vamos año tras año pues haciendo lo que nos gusta, ¿no? Juan Luis, ¿te cuesta más a ti quizás? Una isla más llamada pequeña, ¿te cuesta mucho más buscar los patrocinadores? Sí, la verdad que sí, sobre todo patrocinadores, los principales, digamos, son instituciones, ¿no? Son los que aportan la mayor cantidad de dinero, pero luego hay otros pequeños que siempre se han mantenido fiel y seguimos en la lucha con ellos, ¿no? La Isla de la Gomera, tú has hecho algo bonito, ir cambiando cada año a los municipios. ¿Tú crees que nos pondríamos de acuerdo a todo esto? Es decir, Batista, tú descansas un año, Johnny, el siguiente año te toca a ti, Dailo, vete para la playa en verano, no estés trabajando para la prueba. ¿Se podría lograr algo así, que se vayan rotando y quedarnos con 5 pruebas en Tenerife en vez de tener 10? Yo en Tenerife se lo veo más difícil, ¿no? Aquí hay mucha competencia y hay mucha gente y muchas instituciones que apuesta por tener automovilismo en su municipio y es difícil, ¿no? Juan Luis, te vemos en todas las pruebas también, un poco a ti, echas una mano a un montón de escuderías, cuentan contigo, relaciones con los participantes, vas de deportivo, no paras, ¿no?, cada fin de semana. Sí, la verdad que sí, que es lo que nos gusta y tenemos que estar todos para todos y echarnos una mano porque así ellos me lo echan a mí también y podemos sacar todo esto adelante, ¿no? ¿Y tú le cobras lo mismo que ellos te cobran a ti cuando vas a las pruebas? Sí, incluso más. Cambiamos de escudería, nos vamos a la escudería Daute, no está Celestino, está vendiendo donuts o a punto de levantarse para ir a ellos. Pero está Carlos Suárez con nosotros, que habitualmente es el que lleva un poco la seguridad, la carretera, junto con otro equipo, pero se ha convertido un poco en llevar ese equipo en la carretera. Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas noches, Cipriano. Tú que nunca ves Cronómetro Cero y estás dentro. Ya lo veo, ya veo cómo es el estudio y todo. Después de tantos años que no, es muy diferente. Es diferente. Carlos, diferente. Bienvenido. Bueno, gracias. Van a ser los primeros, están trabajando ya, sin tener licencia, casi hacemos la subida de Palo Blanco, pero bueno. Bueno, no, ya están saliendo las licencias ya y bueno, ya sabes que estamos esperando ya que llegue, ya este viernes la presentación de la subida del 2020 y después en una semana más ya tenemos la prueba ya que empezamos la temporada nosotros en Tenerife. ¿Tú llevas más que Celestino en la escudería o menos? Pues yo creo que un poquito más. Por ahí anda, ¿no? Más que él. Sí, sí. Más que él. Sí. ¿Cuándo comenzaste? ¿Te acuerdas? Yo empecé cuando Benito trajo la escudería a Los Realejos en el año 84. Sí. Empecé, estuve unos años que me desvinculé un poco, pero volví otra vez y hasta la fecha. Bien. Casi 34, bueno, con este rally serían 35, o sea, y mi primera prueba como comisario de ruta fue en Palo Blanco, fue una subida a Palo Blanco en el 84. ¿Fue la que llovió o la otra? No me acuerdo exactamente, Cipriano, pero sí. ¿La que ganó José Vicente Luis? José Vicente González, y los tres turbos, ¿no? Fue aquella bonita subida que cuando nos cogió a todos por sorpresa que ganaran los tres turbos, cuando estaban los Mercedes y Carlos Arnes con el Mitsubishi también. Exacto. Y bueno, fue una carrera muy diferente. ¿Forma parte de tu vida la escudería y el automovilismo, Carlos, no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú sabes ir un fin de semana a ver una carrera? Una vez. Ya, alguna que otra prueba vas a verla, pero casi todas estamos trabajando. ¿No sabes estar allí? No, a veces que no sabes estar, pero bueno, a veces apetece también sentarte en una piedra
y verla desde el otro lado, ¿no? Porque además lo comparte, tu hija también te va contigo en el coche, un poco la familia también se logra todo eso, ¿no? Bueno, a mi hija le gusta casi más que a mí, ¿no? Porque ya también va de copiloto. Ya salió el otro día, chiquito, sí, suso, ¿te también me llevé, el récord del circuito. Sí, ya lo oí, lo oí después. Que tenía, pero no, pero corremos por todos por igual, pasa el slalom del hierro, lo que tiene es eso, que en un momento te cruza, es más fácil que coger cualquier vehículo de seguridad. Y nada, como se quedó el coche tu hija y hiciste bueno, pero es maratón. Bueno, normal. Carlos, bienvenido y disfruta. Hasta que digas buenas noches te pones nervioso. Luego tan tranquilo, déjate micro ahora. No, le toca ahora a Marco. Bien, bienvenido, como digo. ¿Me lo puedo llevar? ¿Eh? ¿Me lo puedo llevar? ¿El micro? Matute, buenas noches. Buenas noches, Cipriano. La escudería Arico, y aparte también te invité al desayuno de los campeones, que también sí. Ha ganado la escudería, ganaste como escudería en tierra, ¿no? Y aparte como piloto de cuá, que no hay quien te gane, ¿eh? Ah, sí. Bueno, también ganará, no te preocupes. Bien, me agradecido la invitación que nos hiciste, no pudimos asistir, pero bueno, por motivos laborales no pudimos ir. Te perdiste el desayuno. ¿Quién estuvo aquí de los desayunos? Ninguno, ¿no? No, no fue nadie. De los que están aquí no pudo ir ninguno, ¿no? Pero bueno, Matute, tú al frente de la escudería Arico Competición, cerraste un año fantástico, ¿no? Trabajaste más rápido que nadie y luego te quedó al final de temporada para disfrutar, que también participas, como digo, y eres muy rápido, no hay quien te gane con los cuas en lo del lado. Bueno, era el año electoral y cerramos antes todo, antes las elecciones, porque sabíamos lo que nos daba el que estaba, el concejal que estaba, no sabíamos si entraba otro, si no entraba, y decidimos antes de mayo, antes de las elecciones, cerrar todo, y la verdad que... ¿Hiciste dos slalom y la prueba de montaña? Dos slalom y la prueba de montaña. ¿Y bien? Sí, la verdad que sí, salió todo más o menos bien. Siempre puedes mejorar en cosas, pero mediante lo que podemos, lo sacamos las tres pruebas adelante. ¿Y como en lo personal, fuiste a todas las islas a correr con los cuas? Sí, La Palma, El Hierro, Tenerife y Las Palmas. Ah, Fuerteventura no fuiste, ni Lanzarote. No, Fuerteventura y Lanzarote no... Nosotros estuvimos en Mahanicho, fuimos algo a Lanzarote, y fuimos a Lanzarote algo y después fuimos a hecho la fiesta del motor, ¿no? Algo nos coincidió que el siguiente día había Mahanicho, sí. Y estuvimos en Mahanicho en la fiesta, no fue la fiesta del motor en Fuerteventura, no. No, algo fuimos a Lanzarote, no sé lo que fue. Pero bueno, tremendo, amiga. Además, los quads, que tú has sido uno de los cabecillas de los más que ha subido los quads, Hombre, llevamos del 2006, estamos metidos con esto, hemos hecho varias organizadas también, varias Exacto. pruebas. Y para mí, no sé, Johnny ha hecho también slalom, ha organizado slalom, y bueno, y Maite aquí del Hierro, y los cuadros una ayuda, una gran ayuda, te van 20, te van 15, y te incrementan las inscripciones, y es una gran ayuda para el organizador tenerlos ahí. Totalmente. Ahora que hemos tenido poquito también. Sí, que fuimos a la fiesta del motor. ¿A Lanzarote? En Lanzarote. Y el siguiente día pasamos a Fuerteventura, y era el slalom donde más han hecho, y preparamos la fiesta del motor que hicimos luego en Fuerteventura. Vamos a saludar al más joven de todos, Pepe Rodríguez, buenas noches. Buenas noches. La escudería Zapatera Sport y hace la subida de Arona a la Escalona, valedera para el campeonato autonómico regional. No, perdona, nacional. Autonómico nacional, se llama así, autonómico, yo puse regional, autonómico nacional. ¿Y eso qué quiere decir, Pepe? Eso quiere decir que hay que pagar un cano que está dentro del calendario de la Federación Española. Pero tienes más subvención tú de la Federación Canaria. Bueno, eso es, sí, de la Canaria, sí. Canaria como todo. De la Canaria tengo la misma subvención que todo. Pagar lo que me corresponde y punto. Lo que haces con ese campeonato es que puedes traer pilotos internacionales. Puedo traer los pilotos de la Comunidad Europea, los que quiera. Y este año vamos a ver si traemos del Mundial. ¿También? Sí. ¿Del Mundial de Montaña? Porque la vamos a escribir, porque hay, la Federación Española un mes antes se puede inscribir en un campeonato internacional donde autorizan a todos los pilotos del mundo a poder correr. Qué bueno, ya estarás trabajando en ello. Pepe, ¿cuántos años organizando? ¿Empezaste con el karting, los slalom, ahora con las...? No, antes estuviste en la escudería Todo. Eres fundador de la Todo. Yo fui vicepresidente de la escudería Todo. ¿Cuándo era quien el dueño de la Repsol, Miguel? Estaba Miguel, estaba Manolo Ramos, el amigo José Ramón Orama. Eso vinieron después. Eso vinieron después, sí. Claro. ¿El primero el presidente de la escudería Todo fue Miguel, el de la Repsol, o no? No. ¿No? ¿Quién fue Manolo? Estaba Manolo primero, que fue presidente de la federación también. Sí, también. ¿Y de esa época entraste tú en la escudería? ¿Y no, ha hecho? No, yo entré en la escudería en el año 78. ¿Ha hecho de todo, menos correr de piloto? En el año 78 estuve en Atobo, en el 95 fundé la escudería Arico y el circuito, y en el 2005 ya
me echaron en el lazo como en el oeste y Parona. Y Parona. Que vamos a hacer la 18 subida, mayoría de edad este año. Este año. Y súper contento, ¿no? Con el... Sí, contentísimo. La verdad que sí. Tienes patrocinadores que llevan toda la vida contigo, echándote una mano, ¿sí? Yo, la verdad que sí. Yo no me puedo quejar ni me quejo de dinero nunca. Qué bueno, qué suerte esa también. A trabajar, que es lo bueno. Mira, mantener. Antes de lo del brazo, ¿cuánto nadabas, Pepe, todos los días? No, y todavía, si quieres, echamos una pega. Quita, quita. No llego de un lado a otra piscina. ¿Y tú haces cuántas veces así? ¿Como 15 o...? Yo le echo 60. ¿60 veces así la piscina? Lo que en la piscina de... Sí, cuando yo no hablo, sino cuando si mañana te apetece, tú vas conmigo y no pagas ni nada. Ni mal. Tienes 50 metros la piscina, nada. Pero bueno. Pepe, ¿te sigue gustando organizar? ¿Te sigue, quieres estar ahí? ¿Te da vida a ti organizar pruebas? No solo organizar, sino que, por ejemplo, ya lo que le van haciendo a uno por la edad es muy importante. Por ejemplo, el concederme el ayuntamiento el premio Gánigo en octubre del año 19 fue maravilloso para mí. El estar en Fitur presentando las pruebas y tener allí a todos los concejales, alcaldes, presidente de la federación, todo eso da vida. Y luego asistir a todas las pruebas internacionales, como estoy yendo, como el Falperra, el Fitur, Ubrique, el Chantada, te da vida, Trento, todo eso. Es que yo digo siempre que si yo me siento en un banco, me oxido y me muero. Seguro. Y yo ya 81 ya no los cumplo. Mi madre, 81. Ya los cumplí. Qué bueno. Vamos a saludar a otro veterano, que es la primera vez que viene a la tertulia, Juan Carlos Batista, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, esperando. Es diferente verlo desde Los Cancados, allí al lado del Lago Azul. Saludos a Mari, por cierto, que ya nos mandó un mensaje y pedimos disculpas. Llegaron muchos comentarios al principio, ahora vamos contigo, Juan Carlos, que, oye, no se les oye. Bueno, fue un pequeñito problemita nada más al empezar el programa, claro, pero lo solventamos rápidamente. Y Mari Vera, que nos está viendo desde la isla de La Palma, en Los Cancajos, era una que nos decía, oye, que no se les oye. Un saludo, Mari, te lo vamos a cuidar. La compañera de Juan Carlos Batista. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Cipriano, muchísimas gracias por haberme invitado. Sí, es la primera vez que acudo aquí a los estudios. Y contento de estar contigo, con Cristina y con el resto de los compañeros. Otro de los veteranos, ¿cuánto llevas tú dentro del mundo del motor? Cumplí 50 años el pasado año, justamente el 27. Ah, yo pensé que tenías más, cumpliste 50. Empecé con 14 años y tengo unos pocos más. Pero bien, bien, me va a pasar como a Pepe. O sea, no creo que nos vayan a jubilar. O sea que... Juan Carlos Batista es el organizador de la subida de Güímar, el mirador de Güímar, los últimos años, y está al frente de la escudería Valle de Güímar. Una prueba que se trabaja 6 meses para poderla sacar adelante, porque además es complicado porque vives en la isla de La Palma, ¿no? Sí, bueno, yo tengo ya muchas cosas adelantadas de cara al 2020 y es complejo, sí, claro que es complejo. Sí, ayer mandaste el horario ya. Sí, ya hemos tenido el programa, ya lo tenemos, ya hemos, varios de los patrocinadores ya están confirmados, aunque ya lo haré de forma oficial la próxima semana, para tener un poco de cautela. Pero vamos, que lo que tengo, sí lo tengo ya súper amarrado y claro. Juan Carlos, has hecho de todo dentro del mundo del motor también, ¿no? De copiloto, menos de piloto, de todo. Exactamente, menos correr, participar yo... Pero sí estuve dos años participando con Nacho Chandía y luego corrí con Morín, para descanse, con Juan García Lemus, con Alberto Santana, para descanse. Sí, rally sí tengo 48, 49 rally de copiloto. Qué bueno. Oye, bienvenido y aprovecha los ratitos de tele para esa gente que hace posible cada año que se celebre una prueba tan bonita y con tanta historia como es la rampa de Güímar, ¿vale? Aprovecha para poder darle las gracias luego y lo que creas oportuno de Güímar, ¿te parece? El año pasado, ¿te acuerdas? El primer acto en el que fue el alcalde y el concejal fue a la presentación de la ciudad de Güímar. Sí, era sí. Venían allí y no sabían ni qué tenían que hacer. Desde luego, no, y ya hemos mantenido conversaciones, tuvimos Mari y yo en el mes de diciembre... a petición de ellos y nuestra, una reunión para ya mirar lo de este año y las cosas van muy bien encaminadas. Ojalá no hubieran estado mucho antes de lo que nos tocaba. Luego se comentamos cada una de las pruebas. Vamos con la más joven de las que han venido en el día de hoy. Viene representando a la Isla del Hierro, la escudería Hierro Sur. Maite, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Cipriano. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. No podía estar Sosimo, tú habitualmente trabajas aquí. Y eres la secretaria de la escudería, ¿no? Sí, soy la secretaria, sí. Te conocí haciendo fotos hace 10 años ahí. O más. O más, ¿no? Sí. Ya de aquella época te gustaba todo lo que se hacía en el hierro. Y mira, ahora estás echándole una mano a Sosimo, importantísima, ¿no?
Pues sí, la verdad que somos un equipo pequeño pero fuerte. Creo que estamos apostando bien por nuestras pruebas. Tenemos incluso un proyecto ahora que creemos que va a ser prometedor. Y bueno, esperemos que con las ganas que le estamos echando salga todo adelante. Maite, antes que me olvide, ya lo he dicho dos veces en antena. Se lo dije en estos días a Sosimo. No, se lo dije a quién. Alguien se lo dije en estos días, no sé a quién. El slalom del hierro que hemos ido dos años y hemos hecho ahí, nos ha encantado, coincide con el rally de Lanzarote. Sí. Con el rally de Lanzarote, la última prueba del campeonato regional de rally de Canarias. Sí, es una pena porque a mí, la como decíamos antes, me desaborra ya, porque es una pena, ¿eh? Sí, como tú, pues mucha gente, el año pasado nos pasó con la subida a San Miguel, es una pena. Pero todavía una prueba de montaña, vale, pero ya, el último, pero el rally del regional. Exacto, nos quita bastante protagonismo, cosa que la verdad que nos afecta bastante. Bueno, yo te he dicho cómo se hace lo de speaker, ¿para qué? Sí, bueno, yo ya te he estado quitando el trabajo, ya que tú me cansas enseguida, pero bueno. Ya, a ver. A ver si se puede hacer algo, ¿no? En alguna. Bueno, yo confío en que Matute irá para el hierro, ¿no? Confío en que vaya gente y bueno. No van a intentar cambiarlo, no pueden. Creo que no podemos. Pero bueno, veremos lo que se puede hacer y confiamos en que no nos quedemos cortos. Maite, ahora dentro de la organización se ve diferente cuando eras un más joven todavía, que eres súper joven, pero que ibas a ver las carreras, ¿no? Esta fiesta. Exacto. Una vez al año en el hierro, ¿no? Sí, es muy diferente, lo vivo demasiado, me gusta. Y bueno, desde aquí hago todo lo que puedo, voy organizando, estamos todo el día al teléfono, en mi trabajo mis compañeros ya me miran a veces de para allá, sigue, pero bueno, sale como hemos querido y entre los dos pues hemos podido y todo el equipo que tenemos detrás también. Maite, hablamos ahora con todos, pero en especial el hierro, darte las gracias porque hicimos una semana antes nuestra fiesta del motor por los 25 sí, años. Exacto, fue también tanta gente como el día de la subida. Sí. Tanto así que el CID del hierro me hizo un reconocimiento. Sí, Amos te hizo el reconocimiento. La verdad que Amos se porta muy bien también con nosotros. Bueno, de hecho, el día de la subida está, cuando llegan los pilotos arriba, está con su zumo de piña natural, con su piña para todos ellos, que ha sido algo que ha gustado bastante. Fresquito y colabora bastante con nosotros. La verdad que sí, desde aquí mi agradecimiento en nombre del equipo también a Amos y a, bueno, pues al CID del hierro, que nos hicieron un reconocimiento, Cristina. Nos lo pasamos fenomenal, muy la verdad. Bonito, que además, sí. Fue, la verdad que para ti también fue muy bonito. Y ese día, bueno, en la fiesta del motor del hierro que organizamos, se nos desbordó, poco menos que se nos desbordó. Cuando la batucada allí, dice la gente, ¿tú qué? Pero que nosotros esperamos encontrar como dos o tres cochitos para pasar el día tranquilito. Y cuando llegamos allí, ¿esto qué es? Si la subida todavía no se va a celebrar. Sí, la verdad que muchas en gracias. En el hierro se vive bastante el motor. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a hablar de cada una de las pruebas. Ahora sí vamos a ver imágenes, compañeros, desde la unidad móvil. Perdón, desde los estudios. Vamos a ver imágenes de cada una de las pruebas en las que vamos a hablar, ya que Johnny tiene el micro. Vamos a hablar de la subida de los loros un poquito y ponemos imágenes de los loros, ponemos una ventanita, en fin, lo que saben hacer desde la realización. Johnny, hablamos del pasado año primero, contando con la gente, el equipo, el propio ayuntamiento, patrocinadores y sacar una prueba adelante. ¿Qué edición fue ya el año pasado? La 15. 15 edición. La 15 edición. La verdad es que el año pasado, pues gracias a los patrocinadores, pues la pudimos sacar bien. El trabajo de los compañeros de la escudería y colaboradores de otras escuderías, la verdad es que hicieron el trabajo, hizo que desde el lado organizativo pues se viese más fácil. Aquí el amigo Carlos, que pues, también es organizador, pues también pues, nos echó una mano en la parte de seguridad, Chu, Julio, José Andrés, varios, pues como ves, están todas las escuderías representadas en la subida de los loros. Ireauto 2000. Ireauto 2000, por supuesto, gracias a Ireauto por su patrocinio, por aportarnos la caravana. Aprovecho la pincelada, son concesionarios en Tenerife y servicio oficial de camiones Renault. Renault, exacto. No sé si el director de carrera me dejará sacar el camión. Ahí lo dejo, que seguro que lo está viendo, vamos a ver si Carlos me está mirando raro, ya eso quiere decir que no. Y bueno, la verdad es que el año pasado muy contentos con el resultado. Algunos cambios se hicieron a la hora de montaje y la verdad es que la respuesta de los pilotos fue muy buena. La verdad, el tema de los leyes delante, pues quieras o no, pues da esa cosita. Vamos a ver si este año pues se puede hacer algo más en ese aspecto. Y bueno, la verdad es que el año pasado muy contentos. Qué bueno. Todo, en general, cobraron, pagaron. Cuenta cero. Eso, o sea, la verdad es que, para eso están las escuderías, ¿no? La verdad es que por ese lado podemos quedarnos tranquilos porque
quedó, como dice el refrán, lo comido por lo servido, y la verdad es que eso ha estado, nos da mucha tranquilidad. Estamos viendo las verificaciones, que fue en la parada de las guaguas o qué sitio fue, en una zona, ¿no? Las verificaciones es una estación de guaguas que no se usa, que no se está usando, y la verdad es que del el segundo año, la segunda edición que la retomamos nosotros como escudería, lo trasladamos ahí, y la verdad es que se ha notado muchísimo el cambio, porque es mucho entraban más cómodo. Entraban por un lado, salían por el otro, ¿no? Exacto. Estaba fantástico, ¿sí? Para ustedes la prensa creo que es mucho más visible de que la otra manera, para los pilotos también. Siempre solemos aportar un granito más hacia la sociedad, como era el tema de la seguridad vial. Y luego también, pues todos los años intentamos colaborar con alguna ONG, una parte social, y este año no va a ser menos, ¿no? ¿Tú ves que tiene futuro la subida de los loros, sí? Yo creo que sí, o sea, cada vez mucho más. Cuando recibes, por ejemplo, como anécdota, recibes un mensaje y te piden la pegatina de verificado desde León, pues te quedas, ostras. Qué guapo. Pues esas cosas te van... Te llenan y te gustan. Cada año intentamos mejorar un poquito más en el tema de imagen a patrocinadores y que los aficionados pues puedan disfrutarla mucho más. Y bueno, vamos a ver si este año podemos aportar un par de granitos más. Como puede ser pues una pantalla en meta para que los pilotos vean su tiempo nada más cruzarla, tipo Campeonato España. Ahí lo voy dejando caer, ¿no? Pues, no, o sea. No digas mucho que luego te copian. No digas mucho que luego te copian. Que... Da igual, si te copian es buena señal. Eso quiere decir que estás haciendo las cosas. Sales en abril y Dailo, por ejemplo, cuando... Ah, bueno. Pero Dailo ya es un experto. Yo me fijo en Dailo en algunas cosas. ¿Qué nos dice Cristina a través del WhatsApp? Estamos hablando de la rampa de los loros. Pues a ver si lo podemos ir resumiendo todo, porque son muchas cosas. Antes que nada, nos siguen recordando que falta una representación aquí de la subida a San Miguel. Lo dije al principio, sí. Mío fallo. Sí, fue un fallo de organizarlo. Para Cipriano García. Pues te echamos la culpa a ti. Yo totalmente. No tuve tampoco nada que ver. Saludamos a Tim Domínguez, que nos manda saludos. Y un saludo para todos los organizadores. También a través del Facebook, pues Mari Rodríguez, vamos Johnny. Eduardo Herrera dice, vamos mamelucos, es que recuerda que también estamos en fase de murgas, que también las estamos, bueno, que en Canal 4 se está haciendo también un despliegue, lo han visto también con las murgas infantiles, han visto también hoy la primera fase de murgas adultas, verán también mañana la de esta noche. Bueno, que tenemos también una, no quiero decir mucho, pero hay alguien por aquí que relacionado con el carnaval. Vaya que sí. Carlos Jonay dice, buenas noches, también por aquí María Carmen dice, vuelve a recordar, vamos mamelucos, mucha suerte. José Juan dice, muchos saludos a todos, de parte de Ayelén, Agustín, buenas noches del Toro Racing desde Suecia. Y por aquí otra vez, José David dice, muchas felicidades a ese programa tan bonito. Vale, gracias. Seguimos hablando de los loros un poquito. Johnny, presupuesto, ¿cuánto se mueve una rampa como la de la subida a los loros? Los loros, pues, de la manera que la estamos organizando, pues está rondando entre 18 y 19 mil euros. ¿Y el principal patrocinador, el ayuntamiento? El ayuntamiento de Arafo, y luego, pues, por suerte, siguen con nosotros... Desde el principio, desde que la cogimos, pues patrocinadores como Mobiliario Oficina, La Oficina, Ir Auto 2000, La Caixa, con su obra social, digamos que esos han estado desde el principio con nosotros, y luego pues cada año se van sumando algunos más, como este año, pues lo puedo avanzar ya, pues creo que una marca tan prestigiosa como el RAS... como el RACE, pues que se incorpora con nosotros también este qué bueno. Año. Pues la verdad de que... este año hablamos ahora, vamos a seguir hablando con todos los compañeros del año, haciendo un resumen de lo que crean oportuno cada uno. Loli Guanche, hablamos de Tamaimo, ya lo decíamos, una prueba que el año pasado, para copiarla, firmaría ahora mismo que el 2020 sea igual o no. A ti te gusta mejorar, si cabe mucho más, pero el año pasado, Loli, creo que fuiste felicitado, igual que criticados otros años. El año pasado se felicitó por la rapidez, por lo bien que salió todo. Me imagino que súper contenta, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Sí, efectivamente, súper contenta. La verdad que se hizo un trabajo increíble. Yo siempre, y vuelvo a repetirlo, le doy las gracias al director de carrera. Hizo un trabajo increíble, Francis. Y en parte también tuvimos mucha suerte. Y además, director de carrera que lo nombraba, Francis, el hijo de PJ, el joven, y que hizo un trabajo fenomenal y que esté contenta. Que era un riesgo, una prueba tan difícil como Tamaimo con un... empezando un director de carrera, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que Francis sabía que le iba a poner cariño a la prueba, que eso es lo que se necesita en una prueba en la que todos trabajamos, todos le pongamos cariño, y la verdad que fue un verdadero éxito.
Claro que hay cosas que mejorar y yo creo que ninguno de los que estamos aquí, por muy bien que nos salga la prueba, si es para empeorar, prefiero firmar como quedó el año pasado, claro que sí. Pero siempre hay alguna cosita que mejorar y bueno, y algo nuevo que sacar como cada año, por supuesto. Estamos viendo la zona de las verificaciones. Quieras o no, se utiliza parte del municipio, que es lo que quieren también los pueblos, ¿no? Bueno, la verdad que la idea siempre ha sido, por lo menos desde que yo cogí la escudería, tener representación tanto en la costa como en las medianías, en este caso en Tamaimo, que por eso hacemos pues la presentación, lo que es la presentación, la hacemos en Tamaimo. Oye, la... es que el sitio también, el local, Agüita, guapísimo, sí, para la presentación. La verdad que es fantástico. Nosotros fuimos por dos horas y después cuando vimos que estaba aparcando Fermín, digo, pues nos quedamos. Ya venimos cenados ya. Lo vi. Y luego me mandaste un mensajito dando las gracias y las felicitaciones. Y bueno, el parque de trabajo, tuvimos la suerte de volver a... las verificaciones, tuvimos la suerte de volver a la zona baja. El año anterior, recuerdan que tuvimos que irnos a la parte alta porque estaba en obra. Tenemos la suerte de volver a la parte baja, a la avenida Marítima. Y bueno, la verdad que el viernes fue todo un éxito. Primera vez que hacíamos ceremonia de salida en Tamaimo. Y bueno, muy contentos. Ya, bueno, creo que fue Cristina que me envió una imagen, o tú, Cipriano, no me acuerdo, me envió una imagen de la parte alta y estaba llenísimo de gente. Y bueno, la verdad que para ser la primera vez no se puede pedir más. En cuanto a la ceremonia de salida. Y en cuanto a inscritos, Tamaimo no necesita mucha publicidad. La gente flipa, porque si tiene el coche, corre en Tamaimo. Tenemos mucha suerte de eso, que a la gente le guste Tamaimo. Nosotros siempre estamos luchando, y siempre lo digo, no me canso de decirlo, en la escudería Barlia Motorsport siempre luchamos por los aficionados y por los pilotos. El hacer la ceremonia de salida ¿Quedaron contentos con hacer ceremonia de salida? Pues sí, la verdad, mira, cierto es que el viernes cuando verificas y te vas para tu casa, pues bueno, es más cómodo tal vez, pero los patrocinadores que tienen puestos en esos coches, lo que quieren es que sus coches se vean, ¿vale? Entonces, si tienen la oportunidad que lo vean 25.000 personas, que son las que estuvieron en Tamaimo el sábado, pero si a eso le sumamos todas las personas, que cierto es que la policía no me dio los datos de la gente que estuvo en la ceremonia de salida, pero más de 10.000 personas. Había mucha gente, la verdad que había más de 10.000 personas. Era fácil hacerla con la cantidad de coches que eran, la vuelta que tenían que dar, el tráfico que venía, la verdad que... Exactamente, y bueno, ahí la policía local también, el ayuntamiento ha colaborado en absolutamente todo. Y bueno, gracias a Dios ha sido un éxito. No quita lo que acabo de comentar, que por supuesto se va a seguir trabajando para mejorar algunos flecos, que bueno, que algunos se vieron, algunos no, pero nosotros desde dentro sí los vimos, con lo cual hay que mejorarlo. La misma pregunta de Johnny, ¿el presupuesto de una rampa como la de Tamaimo? Bueno, presupuesto entre 45 y 50 mil euros. Yo cuando me decía, cuando escuché ahora a Johnny 18, decía ojalá. Y más este año que pusimos gradas, las gradas son carísimas, siempre estamos intentando poner más cosas. Y es que claro, igual en Tamaimo necesitamos gradas, ¿sabes? Porque es que es verdad que vimos este año que pusimos solamente en el cementerio por aquello de la seguridad, que ya saben que el año anterior pues se desbordó un poquito aquella zona, y en la salida, que allí no había forma de tenerlo, bueno, y ese homenaje que ahora lo comento, pues fue necesario, y todo eso encarece. Y cuanto más cosas quieres poner, lógico, más encarece una prueba, pero bueno, muy contento. Homenaje a Casanova que se hizo esa noche, fue un momento muy bonito el que vivimos. Cerrada el año 2019... ¿Tienes pendiente cosas de cobrar, cosas que pagar, la escudería? Bueno, la verdad que prácticamente cerrado a cero. Y ¿tuviste bueno, que ponerle tu bolsillo? No, gracias a Dios, no, bueno, gracias a Dios no en ese momento, pero bueno, todos ponemos en el día a día. Hoy, viniendo aquí, ya estamos poniendo dinero todos. Imagínate el trabajo que tenemos, que todos los días prácticamente tenemos algo. Vamos a hablar de la subida de Arona a la Escalona. Pepe, cuéntanos. Dime qué quieres. El año que pasado, te el 2019. El 2019. ¿Cambiarías algo? ¿Quedaste contento? ¿Quedó todo bien? Yo quedo muy satisfecho, muy contento e intentando, como dicen los compañeros, mejorar. Como yo tengo el hándicap de traer cosas que aquí no han corrido, pues este año lamento que no van a venir. ¿Que no van a venir? ¿Que van a traer otros mejores? No, no. Este año nos coincide el máster europeo, que tú sabes que FIA lo saco cada dos años. Y es una semana antes que Arona, y se va a celebrar en Falperra, en Portugal. Y entonces no les da tiempo a los extranjeros a coger. Alguno habrá, pero no Vargueta ni fórmulas. Porque... Algo buscarás tú, de todas formas. Sí, yo ya estoy buscando, yo ya tengo algo. ¿Te quedas entre el presupuesto de los 19.000 de los loros y los 45.000? Yo creo que no, yo creo que subo un poquito más, yo estoy más en el presupuesto de Loli. De Loli. Sí, porque tener en cuenta que un camión... de Barcelona
a Tenerife y regreso vale 8.000 euros. Uf. Solamente traer un camión. Imaginaros que vienen tres camiones con tres equipos. ¿Y cerraste bien, ni debes sí, ni te debes? Gracias a Dios, todo se cerró a cero, no se debe nada, no me deben nada. Bueno, me deben lo de Fitur, pero eso está seguro. Claro que sí. Ahora hablamos con ellos también de este año, se nos va rápido, del 2020 para que nos cuenten cosas nuevas, pero la degollada de Peraza fue la del año pasado, Juan Luis, en La Gomera. Es una prueba rápida, rara, pero sin embargo es fácil, porque está tan cerquita de San Sebastián que sí, quizás es la más cómoda de organizar para los propios pilotos, ¿no? La más cómoda de organizar porque todo lo tenemos ahí a mano, ¿no? Y el trazado es súper rápido, ¿no? Es un trazado muy rápido. Pero no, bien, en cuanto a participantes, pues la treintena de participantes y muy bien, ¿no? Estamos viendo la zona donde se verifica y justo ahí ya sales y estás arriba, no molesta. El parque de trabajo está justo delante de la salida. Es una prueba cómoda para ustedes, como decimos. Sí, es de la más cómoda de organizar de las que vamos rotando, pues es la más cómoda, ¿no? Porque todo está allí, los pilotos pues también agradecen todo cerca, ¿no? Y hay más dinero en San Sebastián. Este año tuviste más dinero del ayuntamiento que otros años. No, al revés. Este año tuvimos menos, ¿no? Menos, sí. Hubo que compensar con otro. Oye, si la gente quiere ir a La Gomera, que el colegio, los libros son gratis, los dentistas son gratis, todo gratis. Te mueres y es gratis enterrarte. Por eso, cuanto más van dando, pues más nos restan a nosotros, más reparten, ¿no? Oye, se me fue el nombre de Gomera Automoción, ¿no? Siempre está contigo, sí. Javi. Yo lo nombro porque nos echó una mano también en la fiesta del motor, que te hacíamos un reconocimiento, Juan Luis. Es una empresa que lleva siempre con ustedes. Toda la vida ha estado con nosotros Gomera Automoción. Hubo un par de años que estuvo también Renault. Pero Javi es de los patrocinadores fiel que tenemos ahí durante los 25 años que llevamos ahí, ¿no? ¿Y tú siempre lo hagas bien o lo hagas mal? ¿Eres del regional? ¿O no lo cambias con Guajilapa? Ahí se van rotando, ya... Ah. De 4 años atrás, pues ya la vamos intercambiando. Un año cada uno. Un año cada ¿Tú eso uno, lo ves sí. bien? Sí, lo veo bien, sí. ¿Fuiste el que organizaste la primera edición de la subida también a la subida de... Uy, se me fue el nombre. Del Miwa, sí. La Carbonera. La primera edición, ¿no? En el año 96, sí. Ahí estuvimos nosotros también haciendo historia. Juan Luis, ¿cómo cierra la escudería en La Gomera? Y cuando oyes hablar de 50.000 euros, ¿una prueba que tú lo haces con 5.000? No, 5.000 no. Estamos también entre 15.000 y 20.000 euros está la subida. Allí cuesta más las cosas también, es verdad. Cuesta más, hay que llevar mucha gente de fuera también que nos eche la mano. Y nada, pues como nos gusta, pues tenemos los patrocinadores y hay que hablar con ellos para todos los años pues ir mejorando y sacando algo más, ¿no? Y como vuelven a repetir, pues va haciendo uno las cosas bien cuando repiten con uno, ¿no? Sí, la verdad que sí, que... Los ayuntamientos pues cada año pues se van volcando un poquito más porque ven que una buena publicidad por sus municipios, ¿no? Hay municipios que prácticamente pues las actividades deportivas pues son muy cortas, muy escasas, ¿no? Y el automovilismo pues acarrea mucha gente, mucho turismo y mueve mucho, ¿no? Es importante. Este año nos toca marcharnos, ¿a dónde? A La Gerón. Luego hablaremos de La Gerón. Marchémonos a la prueba más importante de todas las que están aquí, digo yo, porque es para el Campeonato de España. Aunque la lucha está con Pepe ahí, autonómico nacional y Campeonato de España de montaña. Dailo, hablamos de la subida de Guía Isora el año pasado. ¿Quedaste contento con el trabajo, la gente que vino? Sí, nosotros normalmente solemos quedar contentos con el trabajo que hacemos, ¿no? Porque con el tiempo y el cariño que le ponemos, pues si encima te vas y no estás contento con lo que hiciste, creo que el año pasado la subida fue un éxito, tanto a nivel organizativo como de participación de los pilotos, ¿no? Creo que teníamos cerca de 80 inscritos. Nos ayudó un poco el tema del autonómico, obvio, ¿no? Es decir, que la prueba puntuara para el interinsular, el autonómico y fuera del campeonato nacional, pues que nos ayudaba. Con sus pros y sus contras, pero ayudó a tener más inscritos. Contentos, creo que hicimos cositas para innovar y la gente le gustó, ¿no? El tema de la pantalla en las asistencias, que la gente pudiera ver la carrera ahí con el streaming en directo. El tema de los vuelos con los drones para que todo el mundo pudiera ver la zona aquella de por debajo del tanque de redondo, que creo que es la zona más espectacular que tiene la prueba. Contentos yo creo que estamos todos, los de la escudería por lo menos, y a nivel de patrocinadores, ¿no? Que no, gracias a Dios tenemos la suerte de que desde que comimos la subida hemos venido trabajando con la misma gente y nos llaman y nos preguntan y nos dicen cuándo empezamos, vamos a meterle mano, hay que seguir. Y para nosotros es un orgullo eso. No, claro. Estamos viendo las verificaciones, un sitio fantástico. O sea, sí. Mientras puedas no lo cambias, aunque nos queda el hangar de cruzar la carretera general
cuando tenemos el parque de trabajo a la salida. Mientras el Cabildo nos autorice el corte de carretera o la Guardia Civil, creo que es el mejor sitio, ¿no? Tanto para verificar como para el tema de parque de trabajo. Aunque este año incluso con los 80 años, con los 80 coches quedamos un poquito más apretados de lo normal, pero creo que el sitio es espectacular y con el tema de que tengas que dejarlo montado y no molestes a nadie, la verdad que estamos... ¿Tú haces como Pepe, te vas a 4 o 5 pruebas del Campeonato de España de montaña? No, yo me voy a la primera prueba del Campeonato de España de montaña. ¿Que es siempre la misma? Estepona. Vamos, porque siempre hay es la primera reunión de organizadores. Se come mejor en Ubrique, ¿no, Pepe? Se come mejor en Ubrique. Yo creo que está como muy bien en todas. Ya que nombraste a Ubrique, José Francisco Galán dice saludos desde Ubrique. Ubrique, bueno. Al amigo Paco. Le mandamos un saludo a Paco que además le hemos dicho que queríamos ir, ¿te acuerdas? Cierto, cuando le contamos lo que hicimos en Madeira con una clásica, dice, pásame eso que quiero que vengan por Ubrique. Que tuve la suerte de estar en alguna de ellas. Y la verdad que fantástico. Paco, le mandamos un abrazo fuerte. Fíjate por dónde hoy nos estás viendo, que nos ves de vez en cuando. No está viendo a través del Facebook, mira, están aquí la gente de montaña que bien conoce a todos, ¿no? Porque con el amigo Pepe comparte muchos años y contigo también. Sí. Dailo, seguimos hablando del 2019. Nos movemos entre una cifra aproximadamente para que la gente crea que, hace una prueba de montaña, hay que buscar las perras, no es tan fácil. 63.000. ¿Qué dice? Sí, eso es lo que vale que hizo a día de hoy. Y no le regalamos inscripciones a los equipos de Península, no le pagamos el barco a los equipos de Península, que la gente cree que los regalamos. Y cuesta ese dinero, 63.000 euros. ¿De ahí el principal, el ayuntamiento? El ayuntamiento, sin duda. No pone 50, pero pone una parte. 40.000. Una facilidad para organizar. Hombre, no cabe duda. Si el ayuntamiento, el 2019 puso 40.000 euros, que no crea la gente que los haya puesto siempre, ¿no? Obviamente, el ayuntamiento de Guadalajara, como todos los ayuntamientos, ha pasado por horas mejores y horas peores, pero en 2019 tuvieron la posibilidad o la delicadeza de aumentar la partida y la mantienen para el 2020, ¿no? Que creas o no, es agradecer. Es dinero, ¿eh? De todas formas, para un ayuntamiento, y si lo ponen, sí. Pues fantástico, y nosotros nos alegramos, a ver si vamos a estar en contra. Creo que lo requiere, ya que si alguien tiene duda que no esté yendo de Guía y Sora, diga, pero bueno, pero mi ayuntamiento, se gastan en cosas peores. La promoción que tiene esta prueba a nivel nacional, yo creo que se demuestra, Dairo, ¿no? Nosotros creemos que sí, ¿no? Si la gente de Playa San Juan, que es donde tenemos el centro neurálgico de la prueba, nos dicen que porque no hacemos 2 o 3 pruebas al año. Eso quiere decir que a lo mejor molestamos a algunos, pero hay otros que hacen negocio, que es un poco también de lo que se trata, ¿no? Es decir, mover y dinamismo en el municipio y en la zona de Playa San Juan, que es lo que más queda, lo más cerca que... ¿Terminas el año, cierras, pagas todo, queda algo pendiente? No, queda alguna factura queda pendiente. ¿Queda de pagar o de cobrar? De pagar. De pagar. Sí. O sea, te gastaste las perras más que las que entraron. Me gasté más perras que las que entraron, sí. No, es que este año tiene que bajar un poquito. Hay que hilar. No bajes con nosotros, ¿eh? Hay que hilar más finito. Nosotros cobramos lo mismo. Hay que hilar más finito, sí. Muy bien, bueno, cerrando la temporada, Carlos, tú de dinero no nada, pero la escudería Laute hace 3 pruebas, 2 pruebas de montaña y un rally. Hay un movimiento importante y trabajo en buscar esos patrocinadores, aunque, claro, Celestino tiene ahí como 8 ayuntamientos. Bueno, sí, en el Rally Norte tenemos 8 nuevos ayuntamientos según las ediciones, pero en montaña teníamos el Ayuntamiento del Tanque y el año pasado nos fuimos al Ayuntamiento de Los Ralejos para hacer la subida a Palo Blanco y después la subida al Draguicó, que para mí es la prueba especial para mí del norte. ¿El Draguicó o Icó la Guancha? Perdón, Icó la Guancha, salió el Draguicó. Y con la Guancha, lógicamente, que es una de las pruebas también que la gente participa, que sacan la licencia para correr ahí muchas ocasiones, ¿no? Bueno, yo creo y siempre he dicho que Tamaimo y la Guancha no sé lo que tienen, pero la gente saca la licencia para esas 2 pruebas y coches que no ves durante todo el año, lo vemos en Tamaimo y lo vemos en la Guancha. ¿Echas una mano también en esa parte de la escudería cuando eso lo lleva Celestino? Esa parte de trabajar con los sponsors, buscar el dinero, esa parte la lleva Celestino. Vale, sí, somos una junta directiva que cada uno tiene su misión. Todos sabemos lo que está haciendo cada uno. Pero nadie creo que no se oye, hay un problemita con el micro. Ese sí. Micro no se nos oye, me decían. Sí. José, cuando vuelva que venga y le cambiamos la batería. Estábamos hablando. Gracias, Disculpa. Cristina, por decirlo. Gracias a quien lo dice también a través de la tele. Estábamos comentando que hacen un equipo, la Junta Directiva. Sí, la Junta Directiva, cada uno tiene su misión. En este caso, el que trata con los políticos y busca el dinero Celestino. Después a mí me toca lo que son reglamentos, rutómetros y tal, Raquel tema licencia, Pedri que es nuestro secretario y ahí vamos todos trabajando prueba tras prueba. Y ya trabajando en las 3, porque el rally está cerquita también casi, la Guancha a final de temporada, pero el rally está cerquita de lo que es la subida de Palo Blanco, ¿no? Bueno, yo antes se lo estaba comentando a mis compañeros, esto pues una locura, estamos trabajando para Palo Blanco, el sábado yo estuve delante del ordenador casi 3 horas preparando el reglamento ya del rally Orbecame Norte. Y bueno, yo creo que estamos a piñón y
Y a ver, tenemos que separar las pruebas un poco porque es demasiado. Demasiado trabajo. Está trabajando para una, pensando en otra y es mucho. Es mucho. Tú de dinero no te pregunto, ¿no? No, yo de dinero nada. Yo soy el que lo gasta. Celestino hace falta cepillos, hace falta cepiolitas, es el que lo gasta. El que lo gasta, sí. Sí. Vamos a hablar de la subida a Guima, Batista, del año 2019. Cerrado todo, no debes, no te deben, salió todo bien adelante, como estabas comentando hace un ratito. Nos costó hacerla, pero al fin y al cabo ya se cerró el año, no se debe nada. No quedó nada, pero tampoco se debe nada. Saben todos, entre ellos tú, el problema que hemos tenido en Guima al cambio de municipios, de cuestiones de alcalde y demás, y pues al final logramos sacar la prueba adelante. Bien, una prueba adelante y que cambiarías algo de cara a este año, de lo que fue el año pasado. Sí, ya este año, por ejemplo, ya la manga de entrenamiento no la vamos a sacar a las 10, vamos a hacer a las 9 de la mañana. Yo creo que todo lo que adelantemos viene siendo bueno, tanto para los pilotos como para los propios aficionados. Guimar, sabes que por la fecha que es, el calor allí, pues, asemeja, y cuanto primero termine es mucho mejor. Patrocinadores del año pasado que ya te han dicho que sí este año, ¿no? Sí, Autolaca, Tenasfalto, Velo, hay varios. Se van a incorporar tres más, pero falta, te digo, confirmar lo que queda de semana. Pero sí, casi parecido a lo del pasado año. Una rampa de Guimar que para ti es un orgullo organizarla cada año, aunque estés viendo La Palma y lo que te cuesta venir a buscar. Tienes muchos colaboradores de la isla de La Palma, la subida sí, de Guimar. Sí, sin querer, ha salido sin querer. Y me han hecho reflexionar, más que yo a ellos a mí. Oye, pues es un escaparate para nosotros el que tú en Guimar y en La Página nos nombres y efectivamente hay unos que sí, otros que no, pero sí, quedan algunos de ahí de la isla de La Palma, que en breve ya lo haremos público. Estamos viendo las verificaciones, también un poco coges todo el pueblo, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros estamos enfrascados dentro, o sea, la prueba queda justamente en la fecha de la octava de la fiesta. El espacio es mínimo, entonces tenemos que adaptarnos a lo que nos ciñe el ayuntamiento. Va a ser en esa zona de ahí las verificaciones, el parque cerrado estará también en la calle Tobaldo Power, y lo único que te digo, todo va a ser exactamente igual, horario de verificaciones, horario de entrega de documentación, excepto la entrega de trofeo, ¿no? La entrega de trofeo, que tendremos que esperar, creo que ahí algo se está rumoreando, que habrán verificaciones finales. En caso de que eso sea cierto, si va a ser así, pues tendríamos que adaptarnos al término de las verificaciones para hacer la entrega de trofeos. Pero bueno, estamos todos esperando. Va a ser lo que hizo Lobby, que se peleen ellos, vamos a entregar los trofeos. Sí, pero eso tiene también su contra. ¿Sí? Entrega un trofeo después, al que se lo entrega se va. ¿Si hay alguna reclamación? Sí, sí. La próxima semana se cambia el trofeo. Sí, sí, eso es cierto. Ya no pasó un año. Yo a Loli estoy convenciéndola tanto que un año va a ser la entrega de trofeo, como yo digo. Yo veo ahí, anda encima de la gasolinera, de la DISA ahí, megafonía ahí, y entregando los trofeos. Van los tres coches, los tres barquetas, los tres coches, y entregamos los trofeos en las curvas de la afición. Te voy a decir una cosa simple, yo lo he pensado muchas veces, pero no es posible, ¿eh? ¿No? No es posible. Contamos con la generosidad de los vecinos. A lo mejor Guimar no, Damaimo se presta para eso. No contamos con la generosidad de la zona de Pájara y La Medida y la zona de lo que es el barrio de San Juan y Guasa. Y yo creo que retrasar la apertura de la carretera no estoy de acuerdo con ello. ¿Lo que adelantó ella la carrera el año pasado? ¿Si no dio tiempo de ir a almorzar? ¿Con los trofeos en la mano fuimos a almorzar en Damaimo? Pues yo este año voy a pretender, ojalá, sobre dos y medio estar terminado, si sale todo bien. Tenemos que hacer un pequeño alto de camino, vamos a hablar de Arico, cerramos Arico, me decías que no debían ni te debían del año pasado. No, nada. No quedó nada, pero no debemos pero nada. No deben nada. Y Arico también me estabas comentando antes también, Matute. No debemos nada ni nos deben nada. Y además fuiste el más rápido que trabajaron el año pasado. Sí, estábamos luego, la verdad, cuando comentaba antes, quisimos hacerlo todo antes de las elecciones, hicimos las tres pruebas nuestras. Acabamos todo, cerramos año y en mayo cerramos nosotros el año, la verdad. Bueno, pues ahora vamos a hablar del... hacemos un alto porque casi llevamos una hora hablando, es claro, somos tantos, y eso que me olvidé, sí, de la escudería Motora Bona y que no vino Pedro de la escudería Guajilapa. Tiempo para ti, Cristina, que vamos a ver... no me acuerdo qué vamos a ver. Ah, la fiesta del motor, que ya tiene
fecha, la fiesta del motor. Desde el del año 2020. Pasado tiene fecha, desde el año pasado. Pero antes de eso, voy a intentar leer algo de lo que nos ha llegado durante toda la noche de hoy, que no son pocos mensajes. A través del Facebook también, Javi Karting Rodríguez dice, por ejemplo, ¿y cuándo un especial de motos? O sea, nos pide que un especial de motos en el programa. Oye, lo tendremos. Que por cierto, hablando de las motos, el sábado, este próximo sábado, día 8, se entregan los trofeos de los campeonatos de motociclismo en Tegueste, sí, en Tegueste, en la sala, no me acuerdo cómo se llama, en Tegueste, a las 8 de la noche, el próximo sábado. Ahí estaremos. Manolo Martín siempre nos manda saludos cariñosos, dice, Cipri, me falta ese color del polo verde, todos los demás los tengo. Bueno, te lo mandaremos. Mari López García, muchos saludos a mi amigo Carlos Suárez y también Francisco Perdomo, dice, saluda. Carlos dice que está asilvestrado, se lo decía ya hace como media hora, que estabas ahí más retacadito. También Ulises Barra dice, un saludo a todos, en especial a Loli Guanche, desde la Copa BMW, que este año este año es parte de nuestro calendario. Qué bueno. Esperamos estar a la altura de la prueba. Un abrazo grande a todos. Qué bueno. Eugenio Tomás Falcón dice, siempre al pie del televisor. Nausé Salcedo, los carcross en la montaña, anímense. Y Juan Carlos Enrique también nos manda saludos. Y si nos vamos al Facebook, tengo un montón, al Facebook, perdón, al WhatsApp, ahora ya enseguida vamos con los demás. Fermín García desde Arico nos ve también, Eduardo Fernández Delgado desde Ofra, Magdalena Arbelo nos ve desde Arafa, y les mando un saludo para todos los del plató. Y Luis Pérez, que creo que lo tenía por aquí, de los más buenos, dice, quiero desearles a todos los organizadores de montaña mucha suerte para esta temporada. Un saludo a Don Pepe, que creo que se merece un gran homenaje y gran reconocimiento por lo que ha hecho y sigue haciendo por el automovilismo en Canarias y Tenerife. Gracias y buenas noches a todos. Pues sí, se lo merece y se lo hizo en su propio ayuntamiento, el Ayuntamiento de Arona, el pasado año. Vamos a ver un montajito, nos vamos a ir a publicidad, pero antes vemos un montajito de la fiesta del motor de cada año que hacemos en la montaña. Tiene fecha el 15 de marzo. 15 de marzo están todos invitados a la fiesta del motor, que vamos a hacer un reconocimiento a un piloto y a un compañero de los medios de comunicación, como bien venimos haciendo cada año. Seguimos adelante, recordamos un poquito lo que fue esa fiesta del motor del pasado año. Yeah.
Bueno, pues seguimos en este programa de Cronómetro Cero, hablando con los organizadores de las pruebas de montaña, pidiéndole disculpas nuevamente a la escudería Motor Abona, que nos despistamos de ellos. Tendrían que estar aquí también, que son una prueba más del Campeonato Interinsular de Montaña y también del Provincial, aunque la Isla de La Palma, pues intentaremos hacer algo. Estamos trabajando para hacer un desayuno de campeones y también organizadores en la Isla de La Palma el sábado 8 de marzo. Lo estamos intentando, que sea ese día en el que vayamos a la Isla de La Palma, porque hemos sido invitados también a Fuerteventura el 28 de este mes de febrero. Hay un acto importante en Fuerteventura y vamos a estar ahí. Cristina, más cosas, cuéntanos. Más cosas que tenemos que darle las felicidades, lo tengo por aquí porque a ver cómo se llama, quiero decirlo bien, se llama Zuleima Aparicio. ¿Te suena eso de Aparicio? El Aparicio sí, que es de Lanzarote. Es que nos está viendo el rubio de Lanzarote y no. El domingo, ¿te acuerdas que la mujer estaba embarazada? Pues ya fueron papi, ya ¿ah, sí? Una preciosa princesa nos estaba mandando un saludo. Y dice, amigos, saludos a todos y en especial al palmero que tienes ahí. Y mi pregunta para Cipriano es cómo va la Federación de Las Palmas. Ya tenemos presidente, saludos, amigos. Y luego nos mandaba una foto pues, de su pequeña, de Zuleima, que es una preciosidad. Así que felicidades. Un saludo para el rubio y Lanzarote y Fuerteventura y Gran Canaria, que sí, que ya tienen presidente. Miguel Ángel Domínguez es el presidente de la federación, que no tiene la llave todavía. Dice que van a tener que hacer una copia y, bueno, una historia ahí montado con eso. Por cierto, hablando de eso, tengo previsto entrevistarle el jueves. Digo bien el jueves. Teníamos previsto arrancar el jueves pasado la temporada ya en esos ratitos que tenemos en la COPE con Mayer Trujillo y arrancamos este jueves, 10:30 a.m. para toda Canarias. En COPE Canarias tenemos un espacio, 15, 20 minutitos. El año pasado íbamos ya por media hora. Le vamos robando ahí a Mayer Trujillo unos minutitos para hablar del mundo del motor. Más cosas, Cristina, que vamos a hablar con los organizadores. Pues antes de seguir con más WhatsApp, tengo que felicitar, pues ya lo hemos hecho en persona, bueno, a través del WhatsApp, pero a una de mis chicas del motor, en especial, pues a Carolina Fariña. Y es que, pues según comentaban en el Facebook, estamos muy felices de adquirir el fabuloso Peugeot 208 del campeón de Europa de Sprint y Arena. Así que Giovanni Fariña y Carolina Fariña, pues tremenda máquina que van a tener para esta temporada, que ya están ansiosos de ponerla en marcha. Así que desde aquí, felicidades. Un gran coche que viene para Canarias, qué bueno. Y además un piloto rapidísimo, una familia que queremos mucho. Así que muchísima suerte para ellos también. Esa noticia que comentaba Cristina, que está allá por las redes y que nos encantamos. Vámonos al Hierro, vamos a ver imágenes de la subida a la cumbre en el Hierro. Que está Maite con ganas de hablar, ¿no, Maite? Sí, bueno, aquí estamos. Difícil también, como decíamos antes de La Gomera, el buscar los presupuestos, moverse. Sí. El amigo Pedro es un puntal, el vicepresidente de la escudería, ¿no? Sí, la verdad que organizar una prueba en el Hierro es bastante difícil. Tenemos que llevar todos los medios, igual que pues en La Gomera. Es más costoso que aquí, que lo tienen todo. Entonces, el presupuesto se sube bastante. ¿Cronometradores? Todo. ¿Los deportivos? Los deportivos, todo. Gracias también a la Daute que llevamos a... Bueno, yo encantado, no había caqueado la casa. Pero sí, es bastante costoso. ¿Y ya trabajando en este año también? ¿Están haciendo cosas? Sí, ya estamos en ello. Desde aquí, bueno, nos pegamos todo el rato al teléfono. A Pedro lo tengo todo el día, al pobre, que sé que está bastante ocupado. Lo llamo, hazme esto, hazme lo otro. Sosimo conmigo igual, vamos adelantando. Sosimo no para, él es el que pide las perras. Y bueno, no paramos. Desde ya estamos ya metidos bastante en la prueba. Que vayan reservando porque estamos viendo imágenes, Maite, de la frontera en el Hierro, que será el 5 de septiembre la subida a la cumbre en 2020. Exacto, el 5 de septiembre. Ahí estando de vacaciones, ¿sabes? Ahí, ¿no? Sí, ahí les esperamos a todos. Espero que este año contar con un número bastante elevado como tuvimos el año pasado, que estuvimos bastante contentos. Y a ver este año qué pasa. Maite, nos llevamos 7 alcaldes, creo que estuvieron allí en la fiesta del motor con nosotros. Exacto. Los que han sido alcaldes desde que comenzó el automovilismo, ¿no? Exacto, 7 alcaldes estuvieron ahí presentes el día de la fiesta del motor. Esa zona ahí, esa parte de ahí, donde verifica el parque cerrado, es un sitio que se hacen muchísimas actividades, ¿no? Sí, demasiado. De hecho, es que es el centro del pueblo, entonces es donde más está la gente metida, donde podemos hacerlo, el mejor sitio para hacerlo. También hubo unos años que se estuvo haciendo en la Rambla, pero aquí están todos los comercios, se mueve más gente, lo ve mucho más el pueblo y bueno, pues es mucho más bonita la salida de ahí que en otro sitio. La verdad que sí, pues mira, la verdad que es un sitio espectacular y como tú dices, se presta para ello también, no solo por los comercios. Andrés Sosa Morales, ¿no ves de la montaña, Los Realejos o Jesús Arencibia en Tamaimo? Dice, buenas noches, mucha suerte para todos en este año 2020, en especial a Loli Guanche. Juan Pérez Rojas Reyes del Puertito de Boomer también nos manda saludos. Y Artemio Silverio desde La Guanche dice, muchas felicidades por el programa. Verdad que los años no pasan por esa gente. Por los organizadores. Entiendo que se refiere a eso.
Estamos viendo la rampa, uno de los trazados bonitos, que a la gente le encanta. Sí, es muy bonito, la verdad que me atrevo a decir que es una de las pruebas que más, que tienen las mejores vistas. Es todo el Valle del Golfo y bueno, la verdad que gusta mucho. La gente la espera cada año también, sí, ¿no? La espera demasiado. El trazado es muy bonito, es muy complicado también porque... ¿Cuando se mete en la niebla más? Cuando se mete en la niebla son, bueno, Sergio, el Gomero y todos que van en la barqueta son los mejores que lo llevan porque van a la... igual que la valla, o sea, son los únicos que ven. Pero bueno, por eso lo complicado que tiene el trazado es lo bonito que también... Ahí hemos pasado frío y hemos pasado calor, porque calor. Mira que nos ha tocado demasiado. Años, ¿eh? Exacto, nos ha llovido, hemos pasado muchísimo calor, pero bueno. Le mandamos a tu padre que nos está viendo, que decía que desde pequeñita ya iba a las carreras, dice. Exacto, él fue comisario y con él yo iba en el escarabajo, siempre me apuntaba a todas las carreras. De hecho, cuando Melchor Dávila también competía ahí, pues siempre me subía en el coche y yo era de las locas que se metía siempre a... estar ahí dentro y gracias a mi padre también estoy metida en este mundo. Pues para que no se nos olvide, ¿a quién le damos las gracias por poder tener automovilismo en el Hierro? Mucha gente. Cabildo, Cabildo, a las instituciones, pero... A todos los organizadores, a nuestros patrocinadores, que sin ellos no podríamos hacer la prueba. Y que pongan en el calendario eso, 5 de septiembre. 5 de septiembre les esperamos a todos, no fallen. Nosotros vamos a parar un momentito la competición, vamos a irnos al norte de la isla de Tenerife, porque se inauguró recientemente, llevan ya 2 meses vendiendo coches, y se inauguró las nuevas instalaciones de la marca Renault en el norte de Tenerife. Sigue subiendo Renault en la isla de Tenerife y estuvimos en esa presentación, además con presencia también de representantes a nivel nacional de la marca Renault. Ya tenemos en el Valle de la Ordava el nuevo concesionario, ¿lo quieren ver? Vamos hacia la Ordava. Desde el pasado mes de junio de 2019, la marca Renault dispone de unas nuevas instalaciones en el Valle de la Orotama, concretamente en el Polígono Industrial San Jerónimo. Se trata del nuevo agente Renault Arautava de la mano de Motor Arisa. Estas nuevas y modernas instalaciones de la marca Renault fueron inauguradas de manera oficial la pasada semana, en un acto que contó con la presencia de varias autoridades del Ayuntamiento de la Orotava, amigos y diferentes medios de comunicación. Los conductores de llevar a cabo esta presentación fueron la periodista María Rozmán y el humorista Darío López. A las personalidades, las autoridades, los compañeros de los medios de comunicación. Esto está bien, allí está fino, porque estoy viendo que lo hicieron bien, ¿eh? Le pusieron lo que es el techo que está por arriba, que es como tiene que estar. Yo esa voz la conozco. Un rancho de gente aquí, mira, échese para adelante. Esta no es la voz del chico de Palante Producciones, ¿no les parece a ustedes? Sí, María, ¿qué pasó? Hombre, Darío López, Darío, ¿qué haces tú aquí? Oh, pues yo vi un ranchito de gente aquí, digo, ahí dentro están repartiendo comida o algo seguro gratis por la cara. Voy para adentro, ya. ¿Qué tal? Aplauso, chicos, aquí, porque esto parezca que es un espectáculo que venimos aquí a pasar un rato. Mira, va. Venga, Darío, vente para acá. Pero estamos hablando, como ya ves, esto es, bueno, desde la zona de las oficinas, la zona comercial, la parte donde se exhiben normalmente los coches, todo esto, estos son 475 metros cuadrados de calidad, de calidad. Y hablando de calidad, la mejor parte, la gente, lo que es el equipo humano, que son profesionales con muchísimos años de experiencia, que conocen bien el producto y que son los que están aquí facilitando las ventas y que la gente cuando venga se sienta a gusto, ¿no? Que... Escuchemos a José Antonio Fumero, director general de Renault Arautava Motor. Es un reto complejo porque el compromiso y las obligaciones que representan estas marcas como Renault Dacia y la importancia que tiene estar aquí en la comarca y en la zona norte, pues nos obliga a estar en primera fila, en conseguir un esfuerzo y una dedicación únicas y donde podamos defender nuestra empresa al nivel que nos exigen las marcas que representamos. Yo voy a ser muy breve, yo ya ahora os dejaré con Tima, que nos dirá más, pero no me gustaría sin antes nombrar a la primera alineación de Arautava Motor, como son Vicky, Sara, Michael, Carmelo, déjame mirar que me olvide ninguno, Daniel, Paqui, Carolina y Gisela, son los primeros y a los que les debo este esfuerzo y este éxito inicial de estos primeros 6 meses. Timán Falla Rodríguez es la directora general de Motor Arisa, concesionario Renault.
y volver a dar pues soporte y pues a todos esos clientes que a lo largo de más de 20 años compraron Renault, apostaron por la marca Renault y Dacia. Desde luego que nunca podía haber elegido a un socio mejor que José Antonio. Me sumo a las palabras y doy la enhorabuena por el gran equipo de profesionales que ha ido creando y que seguirá creando cuando se abra el punto de postventa. Y bueno, acertadamente pusiste el nombre Arautaba, el nombre Guanche, para esta instalación. Y con este equipo de profesionales, con tu trayectoria empresarial, con el soporte de la marca Renault y de Motor Arisa, siempre apoyándote en todo, el éxito creo que está más que asegurado. José Luis Padín, director de desarrollo de red de Renault España. Pero hoy sobre todo he venido aquí para transmitir mi agradecimiento personal a todo el equipo de Renault Arautaba Motor, encabezado por José Antonio. Por el excelente trabajo realizado, se ve perfectamente en estas instalaciones, por las ventas ya realizadas y por el buen trabajo que estoy seguro vais a continuar llevando a cabo. Por su parte, Jesús Presa, director de comunicación de Renault España, aprovechó su intervención para recomendar una visita a las nuevas instalaciones de Renault Arautaba Motor en el Valle de la Orotava. La Orotava para nosotros es un punto clave dentro de nuestra estrategia de marca en las islas. La Orotava es un concesionario que va a estar al máximo nivel, con unas instalaciones, yo diría que amplias, espaciosas, pero sobre todo con una calidad humana espectacular. Entonces, a cualquier cliente yo creo que le invitamos primero a conocer la Orotava, a conocer a sus profesionales y a través de sus profesionales y de sus instalaciones también conocer los nuevos productos que está incorporando poco a poco Renault. Felipe David Benítez es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava. Felicitó al nuevo agente oficial Renault por apostar por su municipio a la hora de implantar esta nueva empresa. Nuestro compromiso con José Antonio y con todos los empresarios siempre es el de trabajar conjuntamente al lado de ustedes, codo con codo, para que las cosas vayan un poquito mejor y las cosas sean un poquito más fáciles para todos. Porque, insisto, gracias a ustedes, gracias a José Antonio, las cosas avanzan y gracias a ustedes hay futuro. Sin más, desearle el mayor de los éxitos a José Antonio y a todo su equipo. Seguro que lo van a tener. Gracias a todos por querer estar aquí con él esta tarde. La imagen que se ve de aquí es espectacular. Así que, José Antonio, creo que aquí hay mucho, 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 mucho futuro. Te deseamos desde la Corporación del Ayuntamiento de la Orotava todo lo mejor. Nuestra más sincera enhorabuena. Muchas felicidades. Adelante y siempre adelante. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar a los dirigentes de Renault Arautaba Motor y desearles muchísima suerte con la marca Renault para el norte de la isla de Tenerife. Bueno, pues seguimos adelante. Felicidades a Arautaba Motor, el concesionario de la marca Renault para el norte de la isla de Tenerife. Y muy pronto, como han escuchado, van a tener también servicio oficial, van a tener su taller dentro de muy poquito. Cristina, más WhatsApp. Más WhatsApp, que tienes que hablar más despacito, beber más agua. Aprovecha para beber agua. Pues más WhatsApp que nos llegan pues desde Playa San Juan, por ejemplo, Johnny Barroso, o Moisés González desde La Laguna, Salvador de Vera desde Arafo. O por aquí tengo otro mensaje, que a ver si le doy para leerlo todo bien. Dice, saludos a todos los tertulianos de las escuderías, en especial a Pepe, por los años que lleva en estos menesteres. Al amigo Juan Carlos Batista, siempre un libro abierto sobre el automovilismo. Saludos. Qué bueno. Bueno, hablamos de la subida de Arico, que no se va a hacer este año y que vamos a tener ya confirmado. ¿Te dijo hoy Andrés que sí? Si no, bueno, primer contacto, bueno, las intenciones del ayuntamiento, creemos que sí, que ya este año vamos a cambiar la modalidad, vamos a hacer Rally Sprint. Y vamos a ver qué tal nos va. No se va a hacer la subida de Arico, por lo tanto, ¿no? No, vamos a cambiar la subida de Arico, la vamos a cambiar por el Rally Sprint. Y me dijeron que el Rally Sprint va a ser subido a Arico el viejo y bajo Arico el otro, ¿es así? Bueno, todavía no sabemos. Para un lado vamos a subir, para un lado vamos a bajar. No te preocupes que de aquí a agosto lo buscamos. No va a ser el tramo, ¿no? Me imagino. No sé, intentaremos buscar lo mejor para nosotros, lo menos perjudicial para el pueblo. Y algo que sea atractivo. ¿Por qué ese cambio? ¿Has querido cambiar? ¿Por qué? No sé, nos lo propusieron de hacer un rally sprint y creemos que subidas, mira todos los que estamos aquí, rally sprint solo habían dos en Tenerife, pues cogemos otros, allá haces tres en Tenerife, si usas el de La Palma, pues ya puede salir un bonito campeonato, ¿no? Uh-huh. Tiene que aprobarse el sábado, no es del regional. No. Es la del provincial. Es del provincial. Y ya tiene fecha y todo, me decías, ¿no? Sí, 29 de agosto. Uh-huh.
Estamos viendo imágenes de Arico que quedarán para la historia de momento, la subida de Arico. Hombre, la subida de Arico sí. Veremos si volvemos a la subida. Lo que sí vamos a mantener sería ya la novena memorial de Antonio Jesús Armas. Va a seguir teniendo su nombre, sea un rally sprint. El rally sprint también. Va a tener el nombre de Antonio Jesús, que lo vemos a su padre, seguramente será Goyo, yo creo. Y nada, prácticamente va a ser lo mismo. Vamos a seguir trabajando con la misma ilusión, con las mismas ganas, pero haremos un rally en vez de una subida. Aprovechando que te tenemos a Matute aquí, ¿la tierra cómo está en el momento actual? Tú eres el que te has puesto al frente a sacar el rally y la de Tenerife de tierra, me han dicho. Bueno, no me he puesto. ¿Te pusieron? Me pusieron. Entonces vamos a decirle por su nombre. Nada, queremos que... Todos sabemos que la escudería de Erico es una escudería de tierra y queremos que era una pena no tener el rally de tierra en Tenerife, y por una cosa o por otra no ha salido. Yo ni lo año un año, José otro año, y por descarte le tocaba a Erico intentarlo, sacarlo este año. Y prácticamente tenemos bastante avanzado el tema, y a día de hoy, pues yo creo que lo podremos sacar mejor o peor, pero creo que podrá salir para adelante. Abierto el micro para quien quiera, ¿no? Es una pena que falle el campeonato regional de rally de tierra, no sé quién me lo dijo hace poco, Juan José Alonso Prieto, que comí con él, de Motor 2000, cuando tiene más aliciente que el regional de rally. Es decir, el regional de rally lo han seguido tres pilotos este año, y en el regional de tierra podemos tener 15 Mitsubishi, 3 Subaru y coches potentes de tracción delantera, ¿no? El regional de tierra para mí está mucho más bonito, más competido que el asfalto. En la tierra lo siguen como 5 o 6, incluso hasta algunos más. En el asfalto lo siguen 2 con suerte, y no sé, es mucho más bonito. Desde mi punto de vista, mucho más bonita la tierra, y lo que pasa es que en ciertas islas, pues complicado. La verdad es que se complica. Si hubiese un poco más de... ¿Le alquila el circuito al Cabildo? ¿El terreno? ¿Va el alquiler, como hiciste tú? Se fue, esa es dura, ¿eh? Se fue el hígado. yo creo que en otras islas, por su naturaleza de isla, pues les es más fácil arreglar las pistas, tú sabes el hándicap que hay. Y aquí no hay cultura por las instituciones de mantener las pistas arregladas. Vas a Península y todas las pistas pasan turismo perfectamente. Aquí yo quería decir algo de lo que estábamos hablando. Está muchísimo. No, yo quería decir... ¿Hiciste el rally de tierra un par de años? Pues yo creo que fueron 12. 12 años. Pero aparte de eso, en uno de los últimos, el amigo Vladimiro me pegó una multa de 9.000 euros por entrar en terreno protegido. ¿Qué dice? De la Resol hacia abajo está prohibido totalmente. 9.000 euros de multa. Bueno, pero eso lo paga la escudería. Sí, una... casi no sale. Bueno. Casi, no sale. Casi sale. Casi. ¿Y están moviéndose ya para el rally de tierra entonces en Tenerife? Sí, sí. A día de hoy ya hemos tenido ya primeros contactos, ya tenemos varios tramos mirados y varias cosas. Tenemos las cosas bastante avanzadas y... Porque claro, es en julio, creo, que quiero recordarlo, 11 de julio. Cuando te des cuenta, mañana, ¿sí? Carnavales y vamos, y ya estamos en julio. Tenemos el pero creo que te van a apoyar incluso hasta pilotos de los que no corren. Han dicho que van a estar contigo. No, ayudando. Hombre, ayudan todos ahí, la verdad que ahí... Que hay una piña que se ha formado para sacar el rally de tierra. Sí, la verdad que el rally de tierra, la gente tiene ganas de tierra. Como están diciendo, puedes ver hasta 6, 7 Mitsubishi, 8 Mitsubishi y un parque móvil increíble. Increíble. De coches preparados para correr en tierra y... Pero claro, como todo, la tierra te dice darlo para trabajarla, ¿no? A algunos le gustan, a otros no. Es para sembrarlo. Es para sembrarlo. Matute, ya que hablamos contigo, el ayuntamiento de Arico te dijo sí y multiplicaba el presupuesto para el rally sprint, lo que te daban en la subida de hoy, Arico. La verdad que hoy mismo venimos a hablar con una reunión con el concejal de deportes y la verdad que nos ha ratificado su confianza en nosotros y la misma involucración que hasta ahora nos había llegado. Y hemos firmado, creo que un buen convenio para nosotros, y la verdad que se puede, con la ayuda del ayuntamiento, se puede afrontar hacer el rally de tierra, que quizás el rally de tierra mejor lo puede decir Johnny que lo ha hecho, pero ahí se va bastante dinero, o sea, creo que se vaya más que en un rally sprint, creo que se va mucho más y con menos recursos, ¿no? Porque tiene mucho más gasto en arreglar las pistas, me imagino lo que una palabra te puede cobrar. Y hoy hablaste también de los dos slalom, que mantienes tus dos slalom también. Sí, hoy cerramos ya lo que son los dos slalom, el rally sprint y el rally de tierra. Y el rally de tierra, que saldría de Arico, claro. Sí, todo lo vamos a hacer en Arico. Si no sale algún ayuntamiento, pero llame, el kilómetro del rally sí saldrá de Arico, claro. Sí, la intención es salir y llegar y estar en Arico, no salir de Arico. Sí, Johnny, sí. Pondrás la regularidad en tierra, ¿no? Que
sí, fomenta un poquito más la inscripción, ¿no? Creo que es un acierto total la regularidad. El año pasado ya hubieron varios participantes y creo que es otro atractivo más que se puede sumar y se puede sumar al parque movilístico, ¿no? De coches y inscripciones. Al final todo es dinero, la verdad. Todo muy bien, vamos a ir hablando de este año ya. Juan Luis, que estás ahí al lado, cuéntanos un poquito. Estás trabajando este año a Las Heroes, donde nos vamos para tu prueba de montaña en la isla de La Gomera. ¿El Rally Sprint se mantiene también ya que estamos? Sí, sí. ¿El tuyo es del regional, no? El mío es del regional. Del regional también. Del regional Rally Sprint. ¿Se mantiene el mismo sitio? Mismo sitio y los mismos horarios van a ser prácticamente igual. Vallehermoso. Es la antigua subida Vallehermoso-Tamargada. Exacto. Y para la subida estamos trabajando también. La subida este año es la subida de Las Heroes. Del municipio hacia arriba, hacia el cruce de paredes, hasta... Por si alguien tiene duda, del aeropuerto hacia arriba. Del aeropuerto, bueno, llega al pueblo y del pueblo hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Tiene 6 kilómetros, la cuarta edición que la vamos a hacer ya allí en el Algerón. Y nada, pues, como bien dice todo, ya estamos trabajando porque es en mayo y el tiempo se echa encima y ya gestionando todo. Hay que trabajar 6 meses antes, buscando todo, ¿no? Porque si no... Sí, yo prácticamente estoy trabajando todo el año porque empiezo con la subida en mayo, luego la clásica la tengo en septiembre, el Rally Sprint en noviembre, entonces estás ahí... Todo el año. Todo el año prácticamente, ¿no? ¿Más difícil este año? De momento va todo igual que siempre. ¿Ya hablaste con el ayuntamiento? Ya está cerrado con el ayuntamiento, tanto para el Rally Sprint está cerrado como para la subida también, sí. Son diferentes municipios, claro. Sí, sí, Vallehermoso se implica en el Rally Sprint, en la Jerón, en el ayuntamiento. ¿Es el último año que tienes ese convenio No, todavía falta otro año más. Otro año, sí, más. Sí, luego ya se verá si... Ya luego hay que negociar otra vez, entonces negociar. Sin embargo, por el MIWA solo pasa, ¿no? Y el MIWA tiene su propia escudería, sí, como ¿no? Tiene su propia escudería, pues no hay que tocar la puerta allí, porque ellos organizan lo suyo, entonces no... No van a duplicar pruebas, ¿no? Claro que sí. ¿Qué me decías, Cristina? Pues que llegan muchos mensajes del Facebook también, que antes leí el de Johnny Barroso, y quiere pues darle un mensajito a Dailo. Dice, a Dailo es un buen amigo mío, darle las gracias a él por el 2019, por el coche. Este año otra vez voy a repetir. Dice que él sabe de lo que está hablando. Así sí, que... pues no será por la inscripción gratis, porque este no le cuenta la inscripción a nadie. Seguimos también a través del Facebook. En este caso es para Johnny. Carlos Álvarez dice, saludos a mi hermano Johnny, que no desvele todos los secretos. Manda saludos desde Arafo. Ubay Ravelo dice, de nos ve desde La Guancha. Y a José Brito dice, saludos al programa, en especial al maestro Matute, que siga dando caña muchos años más al mundo del quad. Y mil gracias a Maite por estar siempre ahí. Por cierto, ya que hablamos de Matute y de La Guancha, 2 slalom confirmados en la Guancha que se van a aprobar en la próxima asamblea, pero que no es el sábado. Dailo, dinos cosas de la subida más importante de todas las que tenemos aquí. Bueno, no, Pepe Autonómica Nacional. Qué malo eres. Qué mala. Qué puñalada. No, ya. Tú despáchate. Yo nos llevamos bien. Tú despáchate. Mientras nos llevamos bien, no hay problema. Nos sentaste juntos y todo. Claro, son las dos más. Nos llevamos bien, entonces no hay mucho donde tirar. Son dos más importantes, pero Loli en presupuesto casi. Va subiendo. No, Loli maneja más perras que nosotros, seguro. Al final sí. Es que las mujeres lo manejamos mejor todos. Eso no te quepa la menor duda. Cuéntanos cosas de este año, Dailo. Nada, intentar seguir en la misma línea que nos ha hecho llegar, ¿no? A consolidar la prueba dentro del Campeonato de España, que no es otra que trabajar y volver a trabajar, como dice el otro, ¿no? Entonces, mantenemos caravana de seguridad, mantenemos el alojamiento en el mismo hotel al Eurisora. Pues sí, le ha dado nombre ya al hotel ese. Sí, seguimos manteniendo el transporte marítimo con naviera arma. Más o menos lo mismo, lo que nos ha hecho llegar a donde estamos, ¿no? Creo que hay que ser agradecido con la gente que nos echó una mano cuando no éramos nadie en el automovilismo. Y hoy tampoco somos nadie, ¿no? Pero hemos conseguido consolidar una prueba como la de Guía de Isora con apenas 10 ediciones dentro del campeonato nacional. Y eso la gente lo agradece, la verdad. ¿El campeonato de España solo vas a una prueba tú al año? Yo solo voy a la primera. ¿Sí? ¿Y sin embargo tienes contacto con todos los pilotos? Sí, sí, yo voy a la primera, vamos a la primera porque nos gusta... creemos que todos los años que hemos ido hemos sacado cosas en claro, cosas que hay que hacer y cosas que no se deben hacer. ¿Se aprende de aquí para allá cuando va uno? Yo, las veces que he ido, he aprendido lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. El año pasado creo que si no hubiésemos ido a Estepona, nos hubiésemos estallado como pitas con el tema de los entrenos de pilotos prioritarios. Ah, sí, sí. Al no tener un recorrido alternativo. En cambio... En Estepona no lo hubo y se montó un pitote que de hecho solo se pudo celebrar una manga el sábado. Creo que si no hubiésemos ido, lo hubiésemos visto en el terreno y hubiésemos podido... sacar la idea de hacer un recorrido alternativo donde no se molestaran las dos caravanas
Y igual que vemos cosas que no podemos hacer, vemos cosas que se pueden hacer y aprovechamos un poco, sondeamos a los pilotos que quieren venir, los que no quieren venir. Es la primera reunión de organizadores del Campeonato de España. Podríamos ir a más, pero no sé, yo prefiero gastar los recursos en la subida y que vengan aquí, que sea una de las mejores subidas y que los de aquí también la puedan disfrutar. ¿Y dónde se gasta uno tanto dinero, Dairo? ¿En dónde va tanto dinero? ¿En la seguridad? En seguridad creo que se lleva bastante dinero la prueba de guía y solo, ¿no? Creo que no hay ninguna prueba de montaña que tenga 40 comisarios de... A ver, levante la mano. Si, no digamos 40 comisarios de ruta, ¿no? Pues mismo sí. Somos 16, los doblamos todos los puestos, comisarios de público, no sé. Creo que las perras nos las estallamos en seguridad y después en cositas como un streaming, tener una pantalla que la gente pueda ver la subida. Hicimos una... Creíamos que tocaba tener un gesto, ¿no? Con una asociación como puede ser la Asociación Española contra el Cáncer, porque creíamos que teníamos que llegar a un momento en el que dar una parte de las inscripciones. No cogimos dinero de la subvención como la gente cree que no hemos pagado la factura porque regalamos dinero, ¿no? Nosotros desde el primer día dijimos que íbamos a coger una parte proporcional de cada inscripción y se le iba a entregar a esa asociación y eso fue lo que se hizo. Uh-huh. Le cobramos a todo el mundo y le pagamos a todo el mundo. Entonces creo que... Loli levantó la mano ahí cuando dijiste lo de... Sí, no, es que dijiste que ¿quién tiene más comisarios? Yo la verdad no es un orgullo, sino es un gasto, simplemente. Pero nosotros tenemos 33 puestos en Tamaimo y se doblan 12. Con lo cual, pues bueno, tú calculas 33 más 12 por uno. 33 más 12 son 42. ¿Por uno? ¿Por uno qué? Por uno. Ah, por un día te refieres, claro, sí, en ese caso sí, porque es Campeonato de España y él tiene dos días, ahí tiene más gasto, evidentemente. Pero bueno, en cuanto a seguridad, estoy totalmente de acuerdo con Dailov, es el gasto principal en cintas, en muchísimas cosas, que aunque diga, bueno, tampoco es tanta cinta, no, sí, bueno, ya lo pueden ver. Nosotros ponemos cinta. Sí, también por eso, en cinta se gasta un montón, en los seguros, en tantísimas cosas. Es que de verdad que el presupuesto mío, más de 40, entre 45 y 50 mil euros, es que dice, pero es que todavía me falta. Necesitaríamos más, y creo que hablo en nombre de todos, necesitaríamos mucho más para poder hacer lo que realmente queremos, que es darle más comodidad o más seguridad, bueno, seguridad nos escatimamos, eso sí es verdad, pero más seguridad a los aficionados y más comodidad también a aficionados y a pilotos. Seguimos en este programa y antes que nada yo siempre digo que les mando saludos a mis chicas del motor. Tengo que incluir a una, Arminda Falcón, la gran canaria Arminda Falcón, pues ha pasado a formar parte en esta temporada del equipo de Isacopi Sport, así que Arminda, muchas felicidades. Sí, Arminda Falcón, que es coincidencia, lo estábamos hablando fuera de la publicidad, se presenta al programa de BP que sacó la Federación de Las Palmas y queda la primera de un montón. Ahora se presentaron 38 a lo de Isacopi Sport Mujer y sale Arminda también, es de Gran Canaria y bueno, las cosas de la vida, ¿no? La pareja con la que vive es el padrino de mi nieta. O sea, imagínate, además corre aquí, la conoce mucha gente, sí, que es de Gran Canaria, pero participa aquí con los GT Turbo, ¿no? Pues le pediré el número de teléfono para incluirla en ese grupo de chicas del motor que tenemos. Nosotros le hicimos una entrevista ya, sí, en la tele, porque haber sido una de las pilotos de BP. Fueron dos, una de Lanzarote, que la entrevistamos también, y Arminda Falcón. Y qué casualidad ahora que para lo del Isacopi Sport, pues también está ella como ganadora, afortunada de estar en ese equipo para esta temporada. Así que lo disfrutes, que lo aproveches, seguro vas a aprender un montón. Bueno, abierto los micros, que hemos hablado de cada prueba, aunque luego al final un poco los últimos minutos lo aprovecharemos para que le digan lo que quieran a cualquiera de los patrocinadores. Algo de la asamblea, Juan Luis, tú que vas a la asamblea el sábado, hay 83 propuestas. Cuenten algo, Dairo, tú que te gusta, Johnny, con el micro, Batista, cuéntenos, ¿qué les parece que se haya esa movida de 83 propuestas para el sábado? Yo le dije a Cristina que no, que almuerce sola, y no sé si iré por la noche, que hay una presentación a las 8 de la noche del Panda Ray. Pues no sé, va a ser una locura y va a ser debatidas bastantes, ¿no? No sabemos porque hay ahora una previa para ver esas propuestas, estudiarlas. ¿Cuándo es? El jueves hay una previa ahí, y se van a estudiar muchas de ellas y muchas se aprobarán y otras no se aceptarán, ¿no? ¿Tú llevas alguna que algún piloto te pidió que le firmara alguna o alguien? O algún... No, nosotros no ha firmado ninguno. Johnny, ¿tú sí? No. Bueno, sí, presenté una propuesta a través de dos asamblearios. ¿Una sola? Conociéndote, sí. Yo pensé que presentaba 5 o 6. Bueno, ya presenté. Se la guardo para la Tenerife. Ah, para la Tenerife. Claro, tengo que vetar a ciertos organizadores. No, era broma.
Bueno, el año pasado presentamos una, que no sé si este año se presentará otra vez. Hay propuesta de Carcross para montaña este año. Creo que sí. ¿Ese tema cómo lo ven? Y ya que vamos a hablar de ese tema, ¿cómo lo ven los Carcross en montaña? Los Carcross están súper regulados. O sea, mientras no cambie la directiva de la Federación Canaria, no tienes opción ninguna de que corra un Carcross aquí. ¿Ah, no? Si lo puedes poner de cualquier forma y lo puedes regular y motorizar como tú quieras. ¿Cierto o no es cierto? Pero, bueno, puede pasar, lo podemos maquillar y lo que tú quieras, pero la solución es esa. Porque no lo quieren, como en su momento no querían las barquetas. Artículo 1.1 del señor presidente de la Federación Canaria. ¿Ah, sí? El año pasado se presentó la propuesta, yo creo que muy bien argumentada, con un reglamento técnico en el cual se pueden regir los técnicos para verificar esos coches. Los números están ahí, que miren la accidentabilidad de los Carcross en todas las regiones. Es mínima y yo creo que es un aliciente más. Claro. Es un vehículo bastante barato para gente que quiere correr. ¿Estamos hablando de los Carcross que corren en tierra? Sí. ¿Con especificaciones de asfalto? Pero sí, sí. Para montaña hay una limitación de 600 centímetros cúbicos. Ah, eso es interesante. No puede correr un 1000, no. 1100, y su chasis tiene que estar homologado. Exacto. No puede correr un chasis... Sí, de los que hace ahí... Exacto. Que fue lo que presentamos el año pasado. Exacto, el año pasado se presentó eso, chasis homologado, limitación a 600 centímetros cúbicos, ruedas de asfalto... Sí, que tampoco nos inventamos nada, cogimos el reglamento de la Federación Andaluza. La Andaluza, la Murciana y la Gallega. Se argumentó con el reglamento de varias. De 6 o 7 federaciones a nivel nacional y no salió para adelante. No. Entonces, bueno, yo creo, ojalá desconozco de las 83 si está esa, pero ojalá sea una de ellas. Ojalá salga, ¿no? Pero ¿por qué dice? El presidente dice que no, pero la mayoría dice que sí. El que a Benito no le guste no quiere decir nada, ¿no, Loli? No. Mayoría, ¿no? Bueno, pero es que también hay que ver, porque igual argumenta que es por algo en concreto, que no se puede hacer por... Son mil cosas. Yo si fuese que inventar algo, pero si está ahí en otras regiones y funciona, ¿por qué no? Y las medidas de seguridad, adelante, ¿no? Sí, eso pensábamos todos. Yo en Campeonato de España, si no están homologadas por el propio Campeonato de España, por el SEM, pero prácticamente la totalidad de las pruebas en Nacional corren Carcross. La pregunta que se hizo el año pasado... Yo tengo que decir que... En la subida Chantada el año pasado, en agosto, fue la primera vez que yo los vi y corrían todo el que estaba inscrito. La pregunta que se hizo el año pasado a la española fue, ¿los Carcross están autorizados en el SEM? Si tú a la española preguntas, ¿están autorizados en el SEM? Haces la pregunta sí, pues la española te va a responder que no, porque no están en el cuadro de vehículos autorizados. Pero sí están autorizados por las federaciones autonómicas entonces, y pueden correr en pruebas... del SEM, no puntuando para el SEM, claro. Porque no puntuó. No, sí puntuando, ¿cómo que no puntuando? No, para el SEM, ¿no? Sí, como E1-FIE. No están. Bueno, por lo menos el año pasado no están como E1. Vehículo sin homologación que no está adaptado. E1-FIE. Bueno, un tema que se va a llevar el sábado. Pero bueno. Ahora hablamos de otro tema, un minutito. Se presentan pilotos y queremos estar con ellos. Lo saben ustedes, nunca le hemos fallado. No cobramos por ir a una presentación. Lo que sí le pedimos es que nos avisen con tiempo. Porque a veces coinciden muchas cosas y no podemos. Por cierto, se presenta uno el sábado, ¿no? A las 5 de la tarde, sí. En el municipio de Los Realejos. Luego lo recordaremos nuevamente, pero sí, Arunzu Quintero. Bueno, pues como digo, avísenos antes de poner la fecha, a nosotros o a cualquier otro medio, para que no coincida. Estuvimos en Icó del Alto en una presentación de 2 coches ya para esta temporada. El barrio de Icó del Alto, en el municipio de Los Realejos, acogió la presentación de los nuevos colores de 2 equipos para la temporada 2020. 2 equipos con sendos coches que cuentan con nuevos patrocinadores para esta nueva temporada. Escuchemos a los integrantes de uno de los equipos, el piloto Pablo Dorta y su copiloto Roberto León, que participarán con su coche en la Copa 1600. Estoy inmensamente agradecido de tener todo este público esta noche. Hacer un evento de estos cuesta económicamente a lo mejor no, pero de tiempo y sacrificio bastante. Y verlo premiado con todo este público aquí, conjunto con lo de LAN, pues para mí no tiene precio. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Los Realejos, a don Benito de Bote, que con nosotros ha aportado todo lo que le pedimos, con todo lo que necesitamos, con nosotros ha aportado como uno más. Sí, en principio vamos a estar en lo que es la Copa del 1600 y se va a hacer el primer rally, creo que es
el norte, después seguiremos con el Villa de Eje, estaremos en el Terror, espero, seguiremos con el Isla Tenerife y acabará el piloto, en este caso, la costa. Como la Copa 1600, ¿no? En la Copa 1600. El otro equipo que presentó sus nuevos colores fue ZG Motorsport. Del piloto se ven Sui Mesa y su copiloto y hermano Gabriel Mesa. Dar las gracias al Ayuntamiento Villa de los Ralejos, aquí al amigo Benito de Obra, que todavía no sabemos lo que es uno de su boca, y en especial también a todos los patrocinadores que nos han llevado un cable con los coches, ya los grandes tapados y nada, no hay palabras de agradecimiento por todo este público que tenemos hoy a continuación. Nosotros también queremos salir en la Copa 1600, como decía el amigo Roberto, vamos a empezar en Palo Blanco para probar el coche, a ver si solucionamos los problemas que tuvimos en la Guancha, y después vamos a continuar con el Rally Norte, que puntúa para la Copa, a continuación el Rally Villadeje, después el Granadilla, el Isla Tenerife y al final la Guancha. Benito Débora es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Los Realejos y cerró este acto de presentación haciendo mención a las diferentes apuestas que realiza el municipio realejero por el mundo del motor. No, pero sobre todo hay que también ser conscientes que a todo el mundo no le gustan los rallies, a todo el mundo no le gustan los coches y la zona del Alto es complicada, sobre todo para gente que trabaja, alguna emergencia. Pues entonces hemos decidido hacer una tempranito, 8:30, abrir el tramo y después hacer la otra a las 2 de la tarde y la otra la vamos a dejar ahí entre paréntesis, ¿vale? Y nada, sobre todo agradecerles que me hayan invitado, saben que siempre tienen el respaldo de este ayuntamiento para el mundo del motor. Yo creo que es uno de los deportes más grandes que tiene el municipio, no solo hoy con esta presentación, sino todos los núcleos del municipio, hay pilotos, hay copilotos. La prueba está que desde esta mañana, tenemos también el curso de pilotos en la finca de Toño Rana, pues hay gente de toda Canarias haciendo esos cursos de piloto y copiloto y de verdad que es un honor siempre estar alrededor de lo que huele a gasolina. Y... Desde Cronómetro Cero queremos desearle mucha suerte a estos dos equipos, a los cuales queremos darle las gracias por habernos invitado a su presentación. We'll be right back.
Cronómetro cero en esta recta final, los últimos 15 minutitos con los organizadores de las pruebas de montaña de lo interinsular de Santa Cruz de Tenerife, pidiéndole disculpas a la escudería Motor Abona que nos despistamos y no le invitamos al amigo José con la subida de San Miguel. Y también echando de menos a la escudería Guajilapa de la isla de La Gomera, que hoy con los problemas que ha habido de barcos y avión, pues no salió el barco de Naviera Armas hacia La Gomera Tenerife y Pedro Trujillo se nos quedó por La Gomera. El resto estamos representados aquí. Y la isla de La Palma, que nos están viendo en directo a través de Canal 11. Queremos hacer algo especial el día 8 en la isla de La Palma, en el Hotel Taburiente Playa. Como saben, llevamos 10 años haciendo el desayuno de los campeones aquí en Tenerife, en el Hotel Las Águilas. Se lo proponía al director del Hotel Taburiente Playa de la cadena H10, ahí en Los Cancajos, y me dijo, si no, libre buffet ahí para el desayuno de los campeones de La Palma y los organizadores. Vamos a reunirnos ahí, si podemos, el día 8. Y también hablaremos con los organizadores, a ver si preparamos algo para emitirlo aquí. La próxima semana, martes 11, para los que nos ven en directo, a lo mejor no tenemos programa, puede que tengamos un especial de carnavales en el norte de Tenerife, el concurso de murgas del norte de Tenerife, me lo acaban de decir desde la dirección. Teníamos previsto preparar una tertulia con los cuatro presidentes, el presidente de la Federación de Las Palmas, el presidente de la Federación de Tenerife, el presidente de la Federación de La Palma y el presidente de la Canaria, pero igual no vamos a tener que desplazarlo una semanita, porque el martes 11... se celebra en la isla de La Palma una reunión de pilotos con la junta directiva de la Federación Insular de La Palma. Será el martes 11 a las 8 de la noche en El Paso. Noticias que nos van llegando ahí un poquito. ¿Alguna cosa más, Cristina? No, de momento no. Alguna cosita más que la iremos diciendo después, porque es que este sábado viene repleto de presentaciones desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que el día va a ser largo. Pero ¿qué nos decía César, que es un piloto que estuvo aquí de Vinter y que sí, es de Llano de Ariares, hizo un rally también en La Palma, ¿sí? César Díaz, que te estaba mandando saludos y que lo estabas confundiendo con otro piloto, porque ya me estabas preguntando cómo iba a estar el tiempo el jueves, que tienes que volar. Pero que va a estar bueno, que va a estar bueno. Ya que me nombraste a César, en Fuerteventura nos está viendo Alberto González, que es de la asistencia de los Caracolitos. Nos manda saludos y nos está viendo a través del Facebook. Nos recordaba que los Caracolitos han cambiado de horario, así que... Comemos ahí el día 28. Le dije que estaremos por ahí el día 28 y a lo mejor se pasa a verlo. No puedo todavía decir lo que se va a presentar en Fuerteventura el día 28, pero ya tenemos los billetes, pues nos han asegurado de que sí. Va a haber una presentación muy importante en Fuerteventura el día 28. Aprovechamos los 15 minutos que nos quedan. Yo quería hablar de la asamblea, pero se nos va a ir. Loli, sin embargo, me dijo, quiero hablar algo importante de subvención. Sí, porque antes comentaba el compañero Dailos que... Con Dailos, que... ¿eh? Dailo es muy amigo, como todos los demás. Aunque también. La gente crea que no. O que lo intenten también. Aunque la gente intente que no, somos amigos. Pero es que claro, y tú mismo decías que los ayuntamientos a veces se gastan el dinero en otras cosas peores. Es que esto no es un gasto, esto es una inversión, una gran inversión. Porque yo hablo mucho con el ayuntamiento y el feedback o la repercusión positiva económica que tiene, por ejemplo, el ayuntamiento de Santiago del Teide, dicho por el alcalde, es de 200,000 euros. O sea, si ellos invierten 35,000 en la subida a Tamaimo, 200,000 que recibe el municipio, bueno, pues es digno de mencionar. Y me imagino que algo muy parecido pasa con la subida guía, con todas las pruebas que estamos hablando. Y lo nombro guía de Isora porque acabo de comentarlo, pero es que la subvención que tiene Pepe también del Ayuntamiento de Arona es bastante elevada, pero es que ahí también se repercute, y yo no sé si incluso más de 200.000 euros, está claro. Entonces, creo que la gente que sabe que nos dan para la subida, en este caso la subida a Tamaimo, nos dan esos 35.000 euros, que sepan que se va a beneficiar muchísimo el municipio, tanto, como repito, unos 200.000 euros, más de 200.000 euros. Bueno, aprovechando que tiene el micro, venga, ¿a quién más le damos las gracias aparte del Ayuntamiento y por qué es posible todo que cada esto año... es para despedirme ya, ¿no? Sí. Claro, porque yo estaba pensando una cosa, le has pedido perdón a José como 6 veces. ¿Eh? La caña que me dice a mí no me has pedido perdón. Ahora yo diría. Eso me gusta y me gusta. En la vida. Cuando te di la caña te la merecería. No, ni de broma. Tú te la inventaste y ya está. Y bueno, le di con un saco, pero ahora voy a hablar. Por alusiones, ahora después quiero hablar también. También, ahora de todo. Ahora de todo. Bromas aparte, que aunque no están las bromas, tú sabes, pero... pues bueno, darle las gracias a tantísima gente, a toda la gente que está trabajando y colaborando, principalmente eso, a los patrocinadores, porque sin el dinero no podemos hacer absolutamente nada, pero toda la gente que trabaja desinteresadamente para y por la subida a Tamaimo, pues darle las gracias a todos los familiares también, por supuesto, que son de los más sufridos cuando nosotros estamos trabajando, y a tantos y tantos aficionados y pilotos que quieren estar en Tamaimo.
Gracias, Loli. Pepe, ¿qué quería decir? No, yo quería decir, ya están hablando del presupuesto, que Loli, la gran amiga, estaba diciendo que yo tenía un presupuesto parecido. Yo tengo que garantizar que el Ayuntamiento ahora pone 24.000 euros. Pues mira, pues una prueba. El resto sale de conversaciones privadas, el resto sale de sponsors privados y de lo que camina un viejito que hay allí. Y caminando ya para este año, ¿no, Pepe? Sí, sí, la verdad es que este año ya la tenemos preparada. Lo único que tenemos el sentimiento de que hay noticias grandes, pero va a ser para 2022. ¿Tú tienes ya firmado con Faioli para que venga Faioli con todo el equipo ahí, seguro? No, Faioli tiene que estar en el máster en Portugal. Vaya, el cual yo también estaré. Ah. Si no viene Faioli, ¿eh? Yo vendré el lunes para preparar la subida el próximo sábado. Bueno. No puede embarcar ningún piloto. ¿Y qué vas a hacer este año? ¿Con qué nos vas a sorprender? Oye, tenemos un par de cosas ahí habladas, a lo mejor viene alguien, no lo sé. Bah, conociendo a ti. Alguien vendrá. Pepe, aparte del ayuntamiento, ¿a quién le damos las gracias? Pues le damos una cantidad de gente enorme, a todos los sponsors, como el restaurante, el cine, como es la Pecanava de los Moriscos, que ese hombre deberíamos hacerle un monumento alguna vez. Cuenta conmigo. Porque es que a todo el que vaya a pedir, yo siempre le digo, es que esto es un pastel que acudimos todas las moscas y a nadie le dicen que no. Y hay infinidad de personas que están involucradas y que te llaman para decir, oye, que no has venido por el cheque. Qué bueno. Y eso es loable. Muy bien, Pepe, cuenta con nosotros, ¿sabes? Para lo que haga falta para Arona las Calonas, lo sabes. Vamos a ver, yo lo único que me hace falta es tener mejores sitios para parque de trabajo. Porque lo demás, claro, puedo decir que está todo garantizado y preparado. Muy bien, la escudería Laute, a ti que tú le das las gracias será tu equipo. Y Celestino que se encargue de los patrocinadores, ¿no? No, bueno, también a todos los sponsors que están toda la temporada con nosotros, que somos tres pruebas las que hacemos. Al Ayuntamiento de los Ralejos, en este caso, por la subida a Palo Blanco, que es lo más reciente que vamos a tener. Que, por cierto, perdona que te corte, que se presenta este viernes, el viernes 7 de febrero, la octava subida se presenta a las 7 de la tarde, en la Resol de Palo Blanco, que es uno de los sponsors que tenemos también en la subida nuestra, y bueno, ya voy a aprovechar, ya que ellos hablan de dinero, voy a aprovechar yo para la subida, ¿no? Vamos a celebrarla desde el viernes, va en la calle Real de la Cruz Santa, el parque de asistencia va a ser en la carretera donde hacemos lo del rally, pero más bien en la TF324, la carretera nueva también que se llama, y después ya el sábado empezará la competición en la dicha subida para Palo Blanco. Yo desde aquí, la parte que me toca, seguridad, a todo el que quiera ir, esté invitado, tenemos que estar en sitios muy seguros, que la prueba es de todos y tenemos que sacarla entre todos. Carlos, gracias, a ver que te lo has pasado bien al final, un poquito de sueño, pero te lo has pasado bien. Bueno, sí. Gracias. Johnny. Bueno, pues aparte de darle las gracias al Ayuntamiento de Arafo por el enorme esfuerzo que hace para seguir apoyando cada año la subida, pues quiero darle las gracias a todos los que forman parte del equipo de la escudería, que son los que están ahí detrás, que no se ven, que están trabajando desde ya. ¿El presidente? ¿Eh? ¿Tú no eres el presidente? El presidente no, el presidente también está detrás. Yo soy el secretario. Y bueno, pues darle las gracias a todos ellos y como no a los patrocinadores, como hemos nombrado antes, Aire Auto, la oficina, además, Campaque el año pasado, y sin olvidarnos, por supuesto, de Naviera Armas, que hace posible el traslado de los pilotos, y nada, esperar que todo salga bien este año y ya no desvelo más, como dijo. Y nos vemos el 17 y 18 de abril. Exacto. Muy bien, gracias, Johnny. Juan Luis, ¿algo más por tu parte para la Isla de la Gomera? No, pues igual que todo, pues que ya estamos trabajando y darle el agradecimiento a las instituciones que nos siguen apoyando y a esos patrocinadores. Cabildo, Ayuntamiento, así como el equipo de la Escudería Gomera Racing, que hay mucha gente ahí detrás que no está en primera fila, pero que están con nosotros año tras año y nos ayudan a sacar. Y Gomera Automoción, a la familia de Gomera Automoción, de Javi y su hija, que se portaron fenomenal con nosotros también en la fiesta del motor y que siguen apoyando desde la primera edición, yo creo que estaban ellos ya echando la mano. Sí, sí, ellos están implicados 100% año tras año. Darle muchas gracias a Javier y a su hija que están ahí con Gomera Automoción. Si sobran unos dulcitos los que trajo Johnny, te los llevas para el sábado, porque el sábado la asamblea va a ser larga, ¿eh? La verdad que sí, que se nos espera muchas cosas ahí que debatir y vamos a ver si se puede sacar la mayoría adelante, ¿no? El sábado será la asamblea. Gracias, Juan Luis, por estar con nosotros. Batista. Pues nada,
creo que todo el mundo dando mero de las instituciones, yo no puedo ser menos, al Ayuntamiento de Weimar, en este caso a Irán Puertas y a Cándido Gómez, alcalde y concejal de deportes, se están volcando con la prueba. Ya se habían comprometido del pasado año. Autolaca, Velos, Tenasfalto, Rarrase, y cómo no, a todos y cada uno de los miembros de la escudería Valle de Weimar, empezando por Mari, que es la que se encarga de todo el tema económico, Llorena, que es la secretaria que trabaja de estado, que este año no ha cogido ni vacaciones, y al vicepresidente y al resto de los miembros de la Junta. ¿Ya te llegó la factura de Cristina y mío de la presentación y la entrega de trofeo y eso? Sí, es el día 24. Le llevo la factura. Es el día 24 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura, un donde siempre. Pues sí, y donde ya les he pasado información desde el mes de agosto, desde el mes de septiembre, donde quién se les iba a hacer, y en breve ya está hecho el comunicado para volverlo a remitir y recordarle a todos quién son esas personas galardonadas. Muy bien, gracias Batista también. Y gracias por invitarnos a presentar la subida a Weimar, un honor para nosotros, y también la entrega de trofeo. Ya te dije en su momento, Cipriano, que esto lo había hecho extensible a todos y cada uno de los miembros de la prensa de Tenerife. No sé si es que le da miedo, le da corte, bueno, tú te has ofrecido y el vicepresidente y la secretaria junto con la tesorería han dicho: no te molestes más, eso está adjudicado de por vida. Muy bien, muchas gracias y saludos para Mari también. No, en la gracias isla a ustedes de por el favor que nos hacen. Matute, nos quedan 3 minutos, uno para cada uno. Nada, yo darle las gracias a todos mis compañeros, a los patrocinadores, que sin ellos la verdad que no caeríamos las pruebas adelante, como no, el Ayuntamiento de Arico y nosotros en especial, en lo que nos toca la subida, lo que nos toca, darle las gracias a Goyo y a Mela, que se volca con esa prueba increíblemente, la ayuda que nos ha hecho. Le mandamos un beso desde aquí también. Un beso muy grande. A esa familia que queremos, Maite. Nada, lo mismo. El hierro. Dar gracias a todo nuestro equipo, que aunque solo estemos nombrando a Pedro, Sosimo y yo, que somos bastantes los que estamos ahí también. Y bueno, pues muchas gracias a todos, a nuestros patrocinadores y las instituciones que son nos vemos los que en el hierro, no en el slalom, si no lo cambian, en la subida sí. Espero que no nos lo cambien, pero bueno, sí, pero para mejor. Y suerte, suerte en esa comparsa. Gracias. El día 15. Bien, Dailo, fuiste el primero y eres el último. Soy el último, nada, agradecer a todos y cada uno de los miembros de la escudería, ¿no? Desde el primero hasta el último, instituciones públicas, ayuntamiento, cabildo, no quiero olvidarme tampoco de la gente del ayuntamiento, desde la gente del parque hasta policía local, AEA, los mismos bomberos de Guaita, de Guisora, ¿no? Que se vuelcan con la prueba como si fuera de ellos. Y sin ellos, obviamente, no se podría sacar adelante. Muchas gracias. Y gracias a los que han venido por estar este ratito aquí con nosotros. Se nos hace corto, pero bueno, yo creo que ha valido la pena recordar un poquito las pruebas y el trabajo que hacen durante todo el año. Se ha visto, Cristina, y los televidentes han sido testigos de que no se prepara un mes antes una prueba. Es un año tras año trabajando en ello y buscando los presupuestos para que luego nosotros nos podamos divertir y los propios pilotos puedan participar y divertirse también. Es lo que yo he dicho de estos programas especiales, que a lo mejor se hacen un poquito pesados, pero son interesantes porque conocemos la otra cara de las carreras, lo que está detrás, que parece que se organiza en un día, el día anterior a la carrera, y para nada. Un minutito nos vamos, todo viernes y sábado. Sí, porque mañana lo que comentabas que va a tener lugar en la Universidad de La Laguna, mañana miércoles, el segundo curso de introducción al motorsport y la telemetría. Eso será mañana miércoles. El viernes, como ya dijimos antes, la presentación de la subida a Palo Blanco, la octava subida ya, pues se presentará en la estación Repsol a las 7 de la tarde. Y el sábado, apunten, el sábado empezamos tempranito a las 10 de la mañana con esa asamblea de la Federación Canaria en el Hotel Atlántida, creo, del Santa Cruz de Tenerife. Luego el sábado también el nuevo equipo de Arunzu Quintero pues va a presentar sus nuevos colores a las 5 de la tarde, creo que es, sí, a las 5 de la tarde. La plaza donde montamos la unidad móvil para el Rally Orbecame Norte, frente al Ayuntamiento Viejo. En el antiguo ayuntamiento, ahí en la plaza Santiago Apóstol. Y luego tengo por aquí también, a las 8 de la tarde, después de salir de la presentación de Arunzu, pues nos vamos a ver pues a Chiqui Molina y todo su equipo que va a presentar pues la Panda Ride. También a esa misma hora se entregan los trofeos de los campeonatos de motociclismo en Tegueste, como habíamos dicho. ¿Y se acabó? Y se acabó, creo que de momento ni nada, que el jueves te escuchamos en la COPE. El jueves, empezamos en la COPE el jueves, 10 y 20, 10 y 25, con Mayer Trujillo para todo el archipiélago canario. En nombre de todos los que hacemos Cronómetro Cero, la próxima semana pendiente, si tenemos tertulia o a lo mejor tenemos Carnavales del Norte con el concurso de Murgas del Norte, que también coincide, ojalá que estemos ahí en el norte, y si no, pues ya esa tertulia con los presidentes de la federación y lo haremos la siguiente semana. En nombre de los que hacemos Cronómetro Cero, un beso grande para ella, un abrazo grande para ellos, sí. Y Cristina, que será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, bien aquí o bien con los carnavales, te lo digo por aquí. Me estaba preguntando que con qué terminábamos. Aquí tenemos el guión rápidamente. Con el 10, claro que llegan ya los carnavales, recordamos
que cumplen 50 años los coches antiguos de Tenerife. Este año va a ser importante. Con eso cerramos. Sean felices.